Nunca pensaron que al final lo conseguirían. No creyeron en que los chavalitos finalmente cumplirían la profecía. El día ha llegado. El día en el que el patrón, el emperador, el rey de un podcast sin rumbo ni destino, Alex, el capo, llegó al podcast de Cheto y eso. 3 temporadas. 3 temporadas en las que se fantaseó con un sueño, con una ilusión, con un imposible que hoy, chavalitas y chavalitos, por fin se hará realidad. Para el programa más especial, en la corta pero intensa vida de Yo Interneto. Con todos ustedes, comienza Yo Interneto. Especial Alex el Capo, por fin. Yo el día de la boda de mi hermana. Yo el día que viene Alex el Capo de Internet. Si no lleváis traje hoy, ¿cuándo os lo vais a poner? Para la boda de tu hermana, ¿merece la pena? No tanto como hoy. Lo merece. Tío, el momento que he abierto la puerta y te he visto en la pantalla asomando la cabeza con un kiki aquí, con la camisa arruga, digo yo, este tío es llevamos, padre de cada mí. Día te parece que ha de ser un empresario armenio, ¿eh? Estaba muy... Me lo he desencaminado yo cuando te lo dije. Estaba muy claro que había que venir en traje y ha venido en babi, que en verdad es bastante representativo. No está pintado de plastidecor, pero os lo podéis imaginar. Es el concepto de elegancia fue de los 3 a los 5 años. Podemos hablar de Ethereum, por favor. Hay que tener ya mensaje. Ah, bueno, quiero decir, claro, por supuesto, también. Es que viene, o sea, si nosotros venimos brillantes, por favor, un aplauso. ¿Qué pasa para aquí, Casio? ¡Golden Boy! ¡Golden Boy! Para un programa de oro. ¡Listo! ¡Listo para la cuenta de 3 de Digref, eh! ¡Listo para la nueva skin! ¡Full shiny! Increíble, increíble. Pura pepita. Aclarar que Ibai tendrá un puto andaluz, pero nosotros tenemos al jugador europeo número 1 de Binding of Isaac. Sí. Me jodan. Puede ser. Sí, sí, probablemente. Por cierto, o sea, es que por cierto, ¿está prevenido? ¿Está en el Discord? Sí, hombre, sí. ¿Te imaginas está, que está. Todavía que está ahí preparado. Está calentando. Y le da igual todo. Todo está. Uf, Que estoy nervioso, ¿eh? Yo, que somos también, como cada uno de un juego de From Software diferente, ¿eh? Sí. Uf, es que...
A mí me hace mucha ilusión, ¿eh? Genuina ilusión, ¿eh? De verdad. Sí, sí, traed, por favor. Por favor. Gracias, por gracias favor. A todos los chavalitos, todas las chavalitas la que están ahí. Más de 20K. Soy la polla, gente. Gracias. 20K. Estamos nerviosos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los del chat. Está Alex El Campo ya viniendo en avión. Vía Discord. Después de 3 temporadas lo hemos podido pagar, ¿no? ¿Te imaginas que ahora entra por la puerta? Ahora entra por la puerta, Alex El Campo. Ahora abro y está aquí. Está aquí dentro. Mi sueño es que internet algún día tenga un Zeppelin y que haya un accidente muy grande, como el de 2030. Puede pasar, puede pasar. Que el programa se haga en caída libre. Una hora y media en caída libre en una mesa. Y luego ya veremos qué hacemos. Estoy yo y un poquito Oslo, ¿eh? Pero es que tengo el micro aquí regular. Sí, así. Tú, lo tienes, Cheto. ¡Joder! ¿Qué, estabas con la mano? Sí, estaba con la mano. La mano cruda. Yo podía. Gente, toma. La gente se siente estafada, ¿eh? ¿Vosotros creéis de verdad que en plena pandemia íbamos a hacer venir a Alex El Campo? ¿Tú crees que yo voy a poner en peligro la vida de Alex El Campo? Arriesgar la vida. Yo voy a traer al foco del virus, pero ¿tú crees que estoy loco? Diga que voy a poner en peligro a Alex El Campo por un segundo. ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? Llama ya a este. Así que porque no me lo vacunen, ¿eh? Podría, y si les sale mal la vacuna, así que porque no me lo vacunen. Horrible. Hasta que no esté probada. Que la prueben en toda la población toda y cuando vaya bien en todo se la pongan a Alex. Antes no. Ya está ahí. ¿Cómo que no me lo vacunen? Vale, va. De pie. Estoy muy nervioso, ¿eh? Vamos a recibir de pie, por favor. De pie. Como en la puta misa. Cheto, arriba. Un aplauso para recibir a don Alex El Campo. No se oye, Casio. ¡Nuestro Campo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene el león encendido! Oh. Estoy sudando. Está siendo como muy solemne, ¿no? Realmente parece... O sea, mira, quiero decir, entiendo ahora lo que sentían los vasallos del siglo XVIII cuando veían un rey que decían ¡Oh! ¡Momento! Iba a decir la auditoría con el rey, pero la palabra auditoría igual no existía todavía, bueno, ¿no? Se llamaba de otra forma. A ver, ¿hola? Hola, parece que estaba mirando un poco de CI y unos cuantos cromosomas, porque yo de verdad no entiendo esta increíble expectativa alrededor de mi persona, no lo comprendo. Pasó de ser una cosa de admiración a con el tiempo ya dijimos, pues venga, vamos a hacerle un poco bola de nieve. Sí, sí, sí. Y ya es ahora mismo, equiparable a... Es una cosa de mito, en plan, final con lo de parecía que no iba a venir nunca jamás, se ha creado un mito y como una especie de... Como una adoración. Algún día traeremos a Jim Carrey y diremos, bueno, aquí está este tío. Aquí está el Jeremy. No, pero joder, que gracias por pasarte. Que al final era una tontería, era simplemente decirle, oye, te pasas este juego. Sí. Porque la gente se cree que lleváis años detrás mía intentando que vaya. Y Cheto me envió un WhatsApp y me dijo, ¿vienes a hablar al Discord este jueves? Y yo, ok. Y después le dije, pues es que sale Isaac, o sea que el siguiente. Y dijo, vale, y ya está. Esa ha sido toda la conversación al respecto. Literal, no ha habido nada más. Es que de hecho recuerdo un vídeo hace tiempo que cuando la gente estaba full pesada, que dijiste, sí, yo voy, pero no me han invitado. Y lo hablamos así nosotros porque estamos haciendo el programa y dijimos, hostia, pues a lo mejor no lo hemos invitado. A lo mejor probablemente hemos hablado algo que no ha ocurrido. Sí. De manera formal. Esperamos que al decirlo en voz alta la gente venga, pero no funciona así. No va así. En fin, ¿qué tal esta semanita? ¿Cuántas horas le has dado al juego? Demasiadas, sí. Unas cuantas, no sé, 80 por ahí. 80 horas. 80, a mí me parecen pocas. 80. Teniendo 80, en cuenta trabajo, con quién estamos hablando y el juego que estamos hablando. Una jornada completa, ¿eh? 80 horas son 8 al día durante 2 semanas. Pero ¿lo estás jugando solo en stream o juegas por tu cuenta también? Bueno, luego para relajarme juego un poco más, pero sí. Debo decir también que ayer, creo que fue ayer, Cheto me dijo, te van a enviar cervezas y tal. Y yo, no van a llegar a Mallorca, es imposible. Esta mañana me han despertado a las 8 de la mañana una banda de hijos de la grandísima puta, pero me han dado 5 cajas de cerveza. Olé. Por lo tanto, habría que me despertaran. El hidroavión las llevaron. ¡Puta madre! Sí, señor. Que de hecho nos dijeron, queremos hacer una cosa especial, no sé qué tal. Y dijeron, tenemos un proveedor en Mallorca. como algo de extraperlo. Tiene unas cajas en un almacén. No te preocupes. Nos encargamos, ¿eh?
Bueno, pues, a ver, antes de empezar con esa parte y demás, nada, o sea, pues eso, comentarte que ahora mismo estás a full fuego absoluto con el Isaac, ¿correcto? ¿Qué tal? O sea, como top 20 personas que más le habrá dado a Isaac en el mundo. Bueno, cuidado, a Isaac le gusta mucha gente. Igual no a nivel de horas, pero relevancia. Hay gente enferma, sí. Hay gente enferma por ahí, ¿eh? O sea, a mí me gusta, pero hay gente que tiene problemas serios, no sé qué decir. Pero bueno, que sí, que es la hostia, pero a mí me gusta mucho. ¿Y qué tal? ¿Qué cositas hay nuevas? Porque yo recuerdo, yo lo tenía aparcado, o sea, a lo mejor hace año y medio que no le doy. ¿Qué cosas hay así nuevecitas? Es que es raro, porque el juego en sí es como un poco de nicho, en principio. O sea, no es un juego realmente tan conocido y a la vez... Joder, juega gente, pero no es un juego que diga joder, no sé, juega a todo el mundo, juega a mi prima, el Isaac, no sé. Es un juego que sale cada 3 años, tampoco, ¿sabes? Entonces yo bien, me gusta mucho, pero coño, es raro. ¿Tú dirías que es el mejor roguelike que ha salido? Sí, claro, sí. Objetivamente sí, creo que es el mejor. Lo opino igual. Es que... yo lo llevo jugando 2 días y tengo que decir que es un juego un poco difícil de acceder al principio. Y al final también sigue siendo muy difícil de acceder. Y tengo que decir si describiera Isaac con una palabra es marrón. Es un juego bastante marrón. Es un juego que la paleta de colores es marrón. Yo lo que te avisé, descárgate el mod de las descripciones de objetos. Es más fácil. Porque si no vas a tener que estar con la wiki todo el rato diciendo ¿qué coño haces? Pero bueno, que yo cojo un tacón, ¿no? Luego cojo una jeringuilla, luego cojo un sujetador. Que me... Yo pillo todo no, lo que... No, tú eres chat, ¿cojo esta pastilla o no? Es parte de lo guapo ir probando a ver qué coño hace cada cosa y a lo loco. Tío, no puedo escucharos porque tenéis de fondo el PowerPoint con mis fotos. hay fotos ahí que yo no me acuerdo de cuándo son. Como esa, no me acuerdo ni de... O sea, sé que tiene muchos años, pero no recuerdo ni de cuándo, ni de dónde, ni las tengo yo ya, o sea... Esto, para buscarlo hemos buscado un momento. Alex, el capotraje. O sea, tienes muchísimas fotos en traje. El día que salió el Afterbirth, el día que salió el Rebirth, el día que salió el... Sí, sí, pero es que ni me... No sé. Hay fotos ahí que la gente me las pone como, guau, te va a molestar. Y yo, sí, es que no me acuerdo, tío. Tío, poco se habla que la foto sin brazos... Me encanta esa. Hay una que es una puta miniatura que pone mi nuevo PC 2017. Y no lleva traje, no está justificada esa. El PC lleva traje. Que la de los brazos fue contigo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fue una movida que pasó en Twitter. Que alguien dijo, este tuit me ofende, por favor, bórralo. Es verdad. Y la contestación fue, es la gente que tiene brazos me ofende, por favor. Es el contexto original de la foto, es verdad. Esa es la movida de la foto. ¿Y qué, dónde ha llegado, eh? O sea, eso, no sé si, supongo que no, pero hay un chaval, creemos que es uno, no creemos que sea más, que nos hace desde el principio cartas de Yu-Gi-Oh! Basadas en el programa, en el lore de Internet. Y tú estás, o sea, tú tienes como 4 o 5 cartas base. Exodia, y luego tienes cuerpo del capo, brazo derecho del capo. O sea, entonces, o sea, y algún día, tío, tendríamos que hacer eso porque. Es que si tienes ahora el capo completo, es que ya maná 5. Hay que hacer la baraja. Bueno, hay un chaval. Joder. No sé si lo has visto, Alex. Hay un chaval que ha hecho como un Yu-Gi-Oh! De Yo Interneto y te ha hecho a ti en Exodia. Sí, me lo pasaron, obviamente. O sea, en cuanto alguien me lo puso en Twitter, me dijo Exodia. Y no lo había ni visto y dije, vale, ya me imagino que los brazos es con la foto que no tengo brazos y los pies en la foto de los pies que dice con Geralt. Porque ya lo doy por hecho. O sea, quiero decir, vamos, lo veo venir, pero de lejos. Pero, o sea, has dicho lo mismo. Pero tal cual, has repetido lo mismo, pero tal cual. O sea, mira, cuando has dicho lo del Instagram del Yu-Gi-Oh! Todo. O sea, estaba mirando el puto cielo. Lo siento, Alex, que no toma café. Que no le estás dejando mal delante de Alex. Ha sido más grave la situación porque los 2 primeros segundos de cuando has empezado a hablar. Por un momento he dicho, lo he pensado solo. Claro, es que nos hace dudar a todos. Yo también he pensado. Todo el mundo menos tú. Porque eres que nos dudar de si había ocurrido de verdad. Si tenemos problemas de déficit de atención, todos en plan, todos hemos dudado, en plan, he escuchado lo que he escuchado, lo estoy escuchando 2 veces, está en mi cabeza. No sé, hermano. Bueno, pues eso, que ahora estás también con Alex al habla. Tenías el nombre hecho ya del podcast. ¿Sabes? Sí, la verdad desde los inicios. Entró fácil el nombre, sí. ¿Y cómo va? ¿Qué tal? ¿Está funcionando guay? Hombre, a ver, entre comillas, quiero decir, es mucho menos... O sea, es menos general porque es de videojuegos y por lo tanto no permite este tipo de cosas, ¿sabes? Que me gustaría porque a mí me hace gracia y demás. Pero quería hacerlo específico de videojuegos y por lo tanto ya me limita bastante la gente con la que puedo hablar y todo ese tipo de cosas, pero vamos, bien, era lo que siempre quería hacer, o sea que... Bien. ¿Consumes? También yo voy muy a mi rollo, o sea que... ¿Consumes mucho podcast, Alex? Aunque no sea español.
Sí, de hecho, lo comenté también hace tiempo. Digo, cuanto más estoy en Twitch, menos veo Twitch y más escucho podcast mientras juego a cosas y demás. O sea, casi todo lo que consumo ahora mismo es podcast, casi todo. Me acontece. ¿No consumís muchos canales igual o streamings de otra gente a modo de podcast, de hecho? Porque sí, yo todo el rato. Segundo monitor de fondo, sí, algo. Sí. Creo que tú, Alex, lo decías no sé dónde, que no podemos estar como a una cosa a la vez, porque nos hemos acostumbrado a estar a varias a la vez. Y yo estoy con un streaming siempre en un sitio o jugando a no sé qué, como a cuatro cosas a la vez. Y si no, mi cerebro, grifo de la serotonina dice: no te doy ni una gota, hijo de puta, te doy. Estar jugando un juego y no puedes mirar los otros juegos. No nos pisemos, por Dios. Eso es lo que dije, que eso es malo y todo. O sea, que yo me pasa, pero en el mal sentido, de que si solo estoy jugando un videojuego, siento que pienso que pierdo el tiempo. Tengo que escuchar un podcast. Si solo escucho un podcast, pierdo el tiempo. Tengo que estar a la vez en Twitter y jugando un juego y no sé qué. True. Y es un problema de. Un déficit de atención o algo, yo no sé qué pasa, pero soy incapaz de hacer una cosa solo, no puedo. ¿Y un podcast que recomiendes que digas tú esto debe escucharlo la peña? Es que los podcasts que escucho son, primero, son todos en inglés y son. Que eres el único que sabe inglés, va. Pero. No, coño. Es un poco como vuestro podcast. O sea, no voy a ir a mi padre a recomendarle vuestro podcast porque hay tantas bromas internas que es difícil entrar. Es muy difícil entrar. Entonces, yo hay un podcast que me gusta mucho, pero es de una pareja americana y hay tantas bromas internas que se llama Your Mom House, que son dos cómicos. Es una pareja que son cómicos y me gusta mucho. Pero hay tantas bromas internas que es una montaña entrar ahí. O sea, es muy complicado. Pero a mí me flipa, o sea, me gusta un montón. Pero es, claro, a ver. Claro, es como si alguien se engancha a internet ahora, claro, es que es verdad. H3, que H3, ¿no? Hay mucho lore, hay mucho lore. Breaking Bad de la temporada 5, claro. Joder, pero al final mola saber el... Al final hay recopilaciones y esas cosas que al final te reenganchas rápido a ese rollo. Igual que Cold Ones, si tú empiezas a verlo, dices qué coño que están hablando. Sí, y al final te vas alimentando de todo lo que van haciendo recopilaciones en YouTube. Sí, se están haciendo AMVs de podcast. Por si no te has podido ver la primera, la tercera, y dicen: es que no tengo tiempo. Pero es verdad que a un podcast muchas veces entras por el tema que trata. Felipe. Ah, pues me lo... Felipe va a volver ahora a hacer montaje de Call of Duty. Ojalá, me cago en mi puta madre. A un podcast entras muchas veces por la temática o porque te interesa el tema, ya sea de videojuegos o de cine o lo que sea, y te quedas por las bromas internas y por la química entre la peñita que lo hace. O sea, sin el 95%. O sea, al final son más como vínculos con la peña. Sí. Como pasa con y porque se crean ciertas dinámicas que se repiten entre capítulos, más que el tema de que hablen sea siempre interesante. Hablando el otro día, no sé con quién estaba hablando, una persona, lógicamente, de otra. El huracán, digo, ¿eh? Pensaba que era aquí, digo en plan, una mierda de incendios. Perdón. Está bien. En serio, ¿cuál es tu sabor de vape? ¿Cuál es tu sabor? Este, no sé cuál es. Bueno, no es casualidad, o sí lo es, pero se llama anarquista el sabor este. Pero creo que es. Creo que, no sé, creo que es algo dulce con tabaco, no sé. Casi siempre vape. Tabaco dulce. ¿Qué decía, perdón? Que no, que iba a decir, hablando de la dificultad de entrada según a qué cosas, que lo decía Alex del podcast que ve, o lo decías tú de Liza, que también tiene. Hablando el otro día, tío, con una persona que tendría 40 años, tal, alguien fuera de los videojuegos. Lo que más pena me da cuando la gente que no sabe de videojuegos quiere entrar, es que es muy difícil, tío. O sea, es que nosotros damos por hecho que algo como, por ejemplo, el. Que jugando con mando, el joystick derecho mueva la cámara. Sí, es lo que. O sea, con cualquier otro medio, con el cine, con la literatura, con saber leer o con tener ojos, sirve para entrar a cualquier cosa. La barrera de entrada es mucho más pequeña. Pues, el videojuego requiere un conocimiento previo que nosotros damos por hecho, pero claro, le puedes jugar un juego a tu padre y solo con la cámara. Aún así, también es generacional, en el sentido de que las generaciones que vienen ahora todas son nativas y va a ser una cosa mucho más natural. Pero igual en su día lo fueron peña de cine, que la peña iba al puto cine y salía un puto tren y a uno le daba una vieja, le daba un infarto, otro salía corriendo, en plan. Pero por ejemplo, yo a Alex empecé a jugar al It Takes Two porque lo vi en tu Twitter. Y dije yo, qué juegazo y tal. Y me pasó eso, tío, porque lo juego con una persona que no juega a videojuegos. Y pasa eso, y en plan, yo me desesperaba. Ella me veía, que decía, popa, popa. Y yo llegaba al sitio y decía, joder, es que no quiero jugar, es que... Y es como, tío, no pasa nada. O sea, tú a tu movida. Es que al final... Hay mucha presión ahí, ¿eh? O sea, yo lo jugué con mi pareja, que no está acostumbrada a jugar con mando. Y en directo, además. Y hay una presión ahí extra de saber jugar. Pero sí, yo, por ejemplo, mi hermano hace poco le regalé mi Play 4 y me le dijo, recomiéndame juegos, tal, porque él recordaba que de pequeño jugábamos al Resident Evil. Y le dije, píllate el Resident Evil 2, que han hecho el remake, está guapo, tal. Y se lo compró y a las 2 horas me llegó un WhatsApp y dice, esto es dificilísimo, tal. Porque claro, lleva 15 años sin coger un mando y casi le pega un derrame cerebral.
Porque yo lo doy por hecho, y vosotros también, lo damos por hecho, los controles básicos, el menú, cómo se maneja. O sea, damos tantas cosas por hecho que no lo son ni de cerca, que coño, es muy difícil, jugar. Incluso un videojuego que es relativamente simple, como el It Takes Two, que es bastante sencillo, joder, hay un montón de cosas, o sea, por ahí en medio, de, vamos, control de cámara, el manejarte en un entorno en 3D, ya solo eso es súper extraño para mucha gente. Para bien, quiero jugar a eso. De hecho, lo hemos comentado alguna vez por aquí, era un tío que... Dice, voy a analizar a mi novia mientras juego a videojuegos. Sí, el canal. Y entonces la movida era que había algo que tú como gamer ya asumes, que dices, hay una curva aquí y hay un coche y un árbol y por ahí no puedes ir. Pero ella veía el hueco por debajo del árbol y decía, por aquí se cabe. Claro, ella... Entonces, algo que tú como gamer, tú ves unos escombros y dices, ahí no se va, ¿sabes? O ves que está marcado, que hay una cinta amarilla aislante en apoyado en una pared, y dices, vale, por aquí puedo escalar porque es una pista de color que te marca el camino. Una persona que no juegue eso no, claro, como una serie de símbolos de lenguaje que ya lenguaje, tiene el videojuego ya implica que lo implica ahí, que tienes que tener un bagaje para al final jugar. ¿Y tú cómo lo asumes? El rollo de mover la cámara, el rollo de que el objeto verde da vida, ¿sabes? Sin más, a que ni te lo piensas, ¿sabes? Vamos, mira, vamos ahora. ¿Tienes por ahí casi música de noticia? Pues, me la he guardado yo. Ya, que me río. Voy a decir una frase, Alex, y me tienes que decir quién crees que ha sido la persona que ha dicho esto, ¿vale? Está fácil, ¿verdad? Vamos allá con la sección actualidad, cosas que están pasando en el mundo. Una persona ha puesto en Instagram: señoras y señores, las mascarillas quirúrgicas al parecer tienen larvas. Yo por eso solo uso de tela. ¿Quién dirías que ha dicho esta frase? Vale, esto creo que es, ¿no es como una chica que es Instagramer o algo así, famosilla? Sí. Sí, ¿no? Vamos, Instagramer y bióloga, viróloga también, parece ser. Sí, tiene licenciatura, A mí me flipan estas cosas, porque siempre que escucho a alguien decir una gilipollez de tal calibre, literalmente la puedes sentar y decir, te doy 1 millón de euros si me explicas que es un virus. 1 millón de euros ahora mismo. Si eres capaz de explicarme, o yo qué sé, yo escucho a veces gente que dice, habla de las vacunas y digo, tío, que no sabes ni lo que hay en una vacuna, no tienes ni puta idea. No, yo con las vacunas no, pero luego tienes un accidente y que te lleven al médico corriendo y te operen con esos 200 años de mejoras y de información sobre, ¿sabes?, sobre el tratamiento de todo tipo de problemas. Pero vacuna no me pongas, que Bill Gates me instala el 5G. No puedo, es que no puedo. Me cabrea mucho, porque yo digo, si dijera lo que pienso, me echan de todos lados. Alex, ¿tú estudiaste biología o bioquímica, una cosa así, o me estoy liando yo? Sí, yo dejé biología y bioquímica en quinto de carrera, o sea, casi acabé. ¿En quinto? Joder. Sí, en quinto, cuando había licenciatura, porque dije, va, voy a empezar a subir videos del Minecraft. ¡Qué puto tryhard! Es más o menos lo mismo. Puto tryhard, ¿eh? Basado que flipas. Basadísimo. Ahora es como, es un meme y tal, pero que tú imagínate, tú ponte en situación. En 2010, después de que mis padres me pagaran 5 años de carrera, yo fui a mi padre en serio y le dije, a ver, papá, siéntate. Hay una página todo guapa que se llama YouTube, y voy a dejar esta carrera que me lleváis pagando 5 años y que he firmado ya para hacer un doctorado después de acabar la carrera. Escúchame, que vas a flipar. Y la gente me va a escuchar jugar a videojuegos. ¿Cómo, qué te parece con el plan? Y me dijo, pero tú eres tonto. Y ya está, eso es todo. Total, tú sabes lo que es el Redstone, porque no me explicaron una cosa. Que, pero fue, o sea, ¿fue a ciegas o ya tenías en YouTube algo que dijera? No, no. Vale. Me quería tomar un verano, realmente. O sea, yo mi idea era, buah, esto voy a subir 4 vídeos del Minecraft o lo que sea, no me va a ver nadie y acabaré la carrera y haré el doctorado y pues ahora mismo estaría, pues no sé, en el Burger King probablemente, como mis compañeros de carrera. ¿Qué año fue para ti el 2011 o antes? Yo empecé en 2010, 2011, por ahí. ¿Sí, no? Sí, más o menos. Si es que, yo, o sea, yo, no sé si te acordarás, o sea, tú posteabas mucho en Meristation. O sea, Y estábamos todos allí, era un vertedero. Claro, si estaba Rubius, estaba Mangel. Yo me acuerdo que Mangel dice: este sale es el capo, este tío va de que sabe de videojuegos, es el típico forero. Yo me acuerdo que decía esas cosas. Típico forero. Es verdad. Me acuerdo por ahí del foro. Pásate un listo. Me acuerdo del foro, creo que fue de por Mary, que me envió un mensaje. Creo que me envió un mensaje privado a Rubius diciéndome: buah, voy a subir vídeos a YouTube, no sé qué, a ver si me puedes explicar cómo tal. Y yo, va, no sé qué. Bueno, claramente mis explicaciones le funcionaron al chaval, lo sé. Espera un momento, ¿llegaste a darle las instrucciones y a darle consejos?
No me acuerdo, creo que le expliqué, dije, ah, yo grabo con esto y ya está, no me acuerdo. Creo que entonces igual era el Fraps. La putísima receta. Lo que sea. No le llega a enseñar el Fraps a Rubius y a día de hoy estaríamos en otro sitio, ¿eh? Que era muy gracioso, justo cuando empezábamos todos, cuando era muy, la comunidad era muy pequeña. Sí. Y había y la época de foros que ni Twitter, ni Facebook, ni pollas, cuando era 3D Juegos, Meristation y dos más, sí, sí. Eso me pasó hace poco, que me pegó un flashback que flipas, que me pasaron imágenes de los foros de aquella época con las firmas, que cuando ponías un mensaje había firmas y había firmeros, y yo en aquella época era firmero, rollo, no que aprendí a usar Photoshop y hacía firmas a la gente me pedía firmas con a los foros, sí. El capo en fuego, un puto Ichigo así. Ponías unos tribales y ponías dos filtros y te creías como experto en Photoshop o algo así, pero yo era de esos, claro. Esto lo he hablado en el internet muchas veces, de que internet, no quiere decir que ha ido mejor o peor, pero se ha perdido mucho el rollo de antes en internet, en la época de los foros y tal, era impensable ser el sentido de tú mismo con tu nombre y apellidos. Claro. Eras tu nick, eras un forero, eras un enter, eras una idea, eras como puto Batman. A día de hoy, en gran parte culpa de Facebook, la gente pone sus putos nombres y apellidos. Y no digo que esto esté mal, porque ya internet es otro sitio. Pero es como que ha cambiado tanto de unos años para aquí, tío. Antes era una cosa súper impersonal y súper al margen del mundo real. Era la puta madre. Esa es la clave, yo creo que estaba como separado claramente de la realidad, ¿sabes? Y ahora está integrado. Y nadie pensaba en mostrarse en internet como en la vida real. Ni viceversa, ni poner mi nombre es Germán, ¿sabes? Daba miedo, ¿eh? Daba miedo, eso daba miedo porque estaba lleno de locos y de trolls. Bueno, yo creo que tú estás ahí agarrándote a una roca en un precipicio, o sea, estás luchando contra lo imposible. O sea, me refiero a ti, Orlok, quiero decir. Porque tú mantienes todavía un poco la esencia de lo que era internet hace una década, hasta el punto que yo ya, debe ser que tengo ya 33 años, no entiendo el 90% de las cosas que pones. O sea, yo tampoco, que pones algo y me tiro un rato mirando cinco imágenes igual mirándolas y digo, te lo juro que no encuentro el hilo conductor, no lo entiendo. Yo creo, creo que muchas veces en lo que... O sea, Oslo funciona muchas veces en lo que me hace gracia es, se lo imagina y dice... Si es algo que aparezcan letras de Beirut para la derecha, me voy a reír. Es que sí que es un criterio. Literalmente que... hoy me pasa, dice, mirad estos chavales. Y literalmente era, no sé si era el Capitán América con un skin de WhatsApp, con una canción de WhatsApp detrás, con las notificaciones. Ya sé cuál. Y digo, ah, esta es la nueva ahora. El coche WhatsApp. Y digo, ok, bien. No sé, hermano. Yo creo que internet antes era más simple. Era mucho más simple. O sea, obvia, sí, claro. O sea, sí, era tampoco se podía vivir de ello, claro. Es decir, no podemos pretender que esto sea un vertedero como era entonces, que era maravilloso, y a la vez querer que nosotros todos aquí vivamos de ello. Es decir, no puedes, o una cosa o la otra. Las dos cosas. No se pueden. O sea, tío, ¿cuándo saca Internet 2? Ojalá. Es como cuando la gran mayoría nos fuimos de YouTube para ir a Twitch, y de aquí a unos años, y no quiero decir más auguris, pero yo auguro que pasará algo parecido. Como te pasó con Vine y TikTok, como siempre pasó con Facebook, siempre y Twitter, hay fugas, ¿no? Como pasó con YouTube y Twitch, y de aquí a unos años estaremos en otro sitio que saque Internet 2 ya, tío, y nos vamos todos para ahí. Y yo empiezo de cero otra vez, me da igual, ¿eh? Yo me creo una cuenta nueva y empiezo de cero, me da igual. Ah, jugamos a futurología, venga, Alex, ¿tú dónde crees que va a estar Twitch en 5 años? Vete a saber, porque ha cambiado tanto. O sea, cuando yo empecé en Twitch, por ejemplo, no estaba el Prime, no lo había comprado Amazon todavía, Twitch. Y de ese momento a ahora ha cambiado tanto. O sea, es que ahora ya no es ni siquiera una plataforma primordialmente de videojuegos. O sea, ahora mismo el IRL y todo eso. O sea, es que ahora mismo no tiene nada que ver. Y desde ese momento hasta hoy apareció Mixer y desapareció. Entró Facebook. YouTube se ha puesto un poco más al día también con el tema de los directos. Es que vete tú a saber. Es que en 5 años puede haber desaparecido Twitch o no. O haberse puesto de moda. O yo qué sé, igual estaremos todos streameando en TikTok 2, ¿sabes? Ya, es que es muy difícil. Ojalá realmente salga una plataforma con el puto. Yo por donde creo que va a ir. Por donde creo que va a ir Twitch. Claro, a ver, lógicamente, esto es una puta brújula de cristal y. Sí, muy difícil vaticinar. Una bola de cristal. Que. Yo creo que la idea es que en 5 años el grueso de peña que está en Twitch, que está... ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser la media de edad de gente que hay en Twitch viendo Twitch? ¿20 y medios? Entre 16 y 25 es un amplio tal. Sí, eso es la mayoría, cada vez hay más gente también, más joven y más mayor, en plan, hay de todo realmente. Cogiendo eso, yo creo que lo que va a ir un poco es a... Dentro de 5 años, cuando mucha de la peña que es... usuaria y consumidora de Twitch actualmente tenga su curro, tenga su casa, tal, llegue a casa del curro, se siente en el sofá y en la tele ponga Twitch. Sí. Y lo utilice bueno, como... Pero es que ya, o sea, a mí me pasa, yo no veo la tele. Claro, es que eso ya es... Yo no,
yo no tengo cable de antena, yo no veo la tele, yo no me entero de nada. Además, yo tengo, además, como tengo los trending topics en Twitter puestos en Belice, hablan de Belice y no hay ningún otro trending topic, me encanta ese lugar. ¿Qué está pasando ahora en Belice? Cerebro Galaxia, que flipas. Míralo, míralo. Literal, cada día hablan de Belice, no tienen otro trending topic, correcto. Tendencias ojalá en Belice. Marina ayer esa primera. Sí, está. Es increíble. Yo no me entero de nada, de nada. No sé nada que pasa en el mundo. Entonces, creo que va un poco hacia ahí. Por ejemplo, mis padres todavía consumen mucha tele, pero mi hermano ya no tanto. Yo menos todavía, que soy más joven que él. Mis amigos que son más jóvenes que yo, menos todavía, ¿sabes? O sea, la tendencia tira hacia el contenido a la carta, lo que queremos ver. Claro, y si sí. quieres ver YouTube o quieres ver Twitch... Yo, por ejemplo, veo tanto YouTube y tanto... Twitch veo menos, pero veo tanto YouTube que es mi tele, ¿sabes? O sea, yo no sé. No, es que no me entero de nada de, yo qué sé, Gran Hermano y ese tipo de cosas. Que no sé si existe todavía, entiendo que sí, no lo sé. Sí, bueno, la isla o lo que toque este similar, año. Sí. Es que es tan diferente ahora el... Y la tele está como está, que están acojonados de ver el cambio, ¿no? El cambio mediático y de las audiencias hacia este contenido más... Pero no, cutre, eso que dicen, ¿no? A nosotros, claro, al final, porque es, se resume en... No meto los 300.000 pavos de publicidad aquí y meto los 300.000 pavos en Twitch, porque al final... Esto es lo que está pasando, y es que la edad de la gente se va creciendo y hay marcas que están enfocadas a jóvenes, chavales, sí. Que los jóvenes ya no ven la tele, ¿dónde metemos esa pasta? Hay que meterla en las redes sociales. Y hay que también a medida que vaya creciendo todo el público que ve esto, cada vez será más amplio el target y peña de 40 pero, lo verá. Viejos, además, la tele tendrá los medios de distribución y tendrá la pasta, pero no puede competir contra la variedad y la creatividad de 200.000 chavales de este país, cada uno haciendo lo que le sale a los cojones desde su casa. Es que es imposible, ¿no? ¿No crees, Alex, que los... Que al final está todo inventado. Y por mucho que haya nuevos canales y nuevos medios donde ver las cosas, al final se repiten patrones. O sea, por ejemplo, en YouTube, bueno, sí. Desde que empezó a salir el salseo y este tipo de cosas, mueve muchísima gente. Claro. A la gente le interesa ver mucho, o sea, vídeos de los putos blogs, tío. O sea, tú, por ejemplo, que eres full gaming... Los vídeos que tienes, o cocinando o tal, tiene una locura de visitas. Porque al final a la gente le gusta eso. Hay algo... como inherente al propio ser humano, hay algo como voyeur al respecto, sobre ver algo como una cámara, privado, un objetivo sí. a la intimidad, algo privado, algo que no deberías ver o algo así, es un poco extraño, pero es cierto. Los vídeos simplemente donde cocino, donde hablo, algo como que es eso, como que no debería verse o algo así, es algo que gusta más. Sí. A mí me desagrada en parte en lo que se está convirtiendo Twitch, que no es malo per se, a mí me desagrada porque no es un contenido que yo consuma y por lo tanto cuanto menos haya de eso, pues mejor para mí. Pero no me gusta, no me gusta, la verdad. Pero bueno, de nuevo, yo como estoy en mi burbuja haciendo mis cosas, pues sí, eso. Alex, pero es algo... Dime. No, sí. Hola. Es que me acuerdo del símil que hiciste hace años, lo del supermercado. O sea, lo del centro comercial. Y está pasando otra vez. Otra vez. Y seguirá pasando, es imparable, no se puede parar. Pero tampoco, no está mal per se, quiero decir, a mí no me gusta, a mí personalmente, yo no lo consumo, pero claramente a muchísima gente le gusta, ¿sabes? Y si le gusta a mucha gente, pues es un contenido que se tiene que hacer, entiendo, porque si hay gente para consumirlo, habrá gente para hacerlo y para vivir de ello, me parece bien, pero a mí no me gusta, yo lo rechazo, pero tajante, es que no puedo, no lo soporto, o sea, es que no es que no me guste, es que me cabrea, y como me cabrea, pues no lo consumo, entonces... Pero también, claro, no podemos pretender que Twitch, porque si Twitch fuera solo gaming como era hace 5 años, pues sería 10 veces más pequeño. Yo recuerdo hace 5 años cuando yo empecé en Twitch que llegué a 1000 subs y casi me tiré por la ventana de emoción. Era increíble llegar a 1000 subs en aquel entonces. Y hoy en día tienen 1000 subs y, yo qué sé, pues te dan 5 euros al bajar a la calle, ¿no? No sé. Es otro rollo, es otra escala. Si quieres esos números, pues no solo puedes hacer gaming, porque el gaming lo ven poca gente en proporción. Pero es lo que hablamos antes, los patrones siempre se repiten. Cuando yo siempre pienso en YouTube, cuando YouTube tuvo la explosión en 2013-2014 en España, gracias a que Willy reventó Rubius y Mangel y esta peña, YouTube siempre empezó como un sitio, quizás un poquito antes de que llegase Rubius, un poco a la par, era un sitio súper de nicho para gente de gameplays, sí, de que te interesaba ver videojuegos, te interesaba Call of Duty, y es de que tuvo una explosión y de que chavales, sobre todo adolescentes y chavales jóvenes, lo empezaron a consumir. A partir de gameplay se transformó en otra cosa. Y hoy YouTube es desde maquillaje hasta deporte, hasta canales de juguetes, hasta salseo, hay de todo. Y Twitch va a atravesar el mismo arco, pero 100%. Se está repitiendo ese patrón, es verdad, no lo había pensado en plan de siempre. Pero hay una parte que tiene Twitch que
yo lo considero peor, y es que no puedes ver a dos personas a la vez. Ya, que hay más competencia. Que, y ahora fíjate que está pasando ahora mismo. Está el hijo de puta de Ibai haciendo... ¿A qué te refieres? Está haciendo justo hoy el programa, mientras estamos nosotros aquí. Es que... O sea, tío, Ibai, no, no, pero, ya esto... O sea, vamos a ver. Pero Ibai. no es algo malo, está bien. O sea... Quiero decir, sí, la competencia está de puta madre. Claro, pero en, me refiero que en YouTube tú podías ver esto y luego ver lo otro. En directo al final solo puedes ver a uno. Pero luego lo puedes ver en diferido, agobiado. Por supuesto, por supuesto. Claro, bueno. Pero en diferido que vean a Ibai y ahora que nos vean a nosotros. Sí, claro, por supuesto. Pero siempre habrá, y al final todos caemos, todos los que estamos aquí, todos los que hemos pasado por YouTube, ahora estamos en Twitch, caemos en el problema de los números ese, de mirar y comparar y meternos en rollos de la cabeza de centrarnos en bueno, pues ahora voy a hacer, o sentirte obligado a hacer directo porque otra persona está en directo o sentirte mal porque tu directo cuadra con el de otra persona y al final todo eso no ayuda. Es decir, si tu contenido funciona y le gusta a gente, lo verán, y si no lo ven en directo lo verán un poco más tarde o mañana o no lo verán hoy, pero poco a poco tus números irán mejorando o lo que sea. Sí, eso es verdad. No, sí, sí. Nada. Y además que no es como malo que la gente, en plan, solo hay que mirar cómo lo consumimos nosotros Twitch. Yo lo consumo igual a mis streamers favoritos o lo que quiera ver, no lo puedo ver todos los días, es imposible. Sí, igual hay días que prefiero ver otra cosa porque es una cosa especial o no sé qué, cuando cuadra, en plan, pero claro, eso no sigue, ¿sabes? A veces pensamos también que la gente está como, su vida está en pausa hasta que hacemos directo. No, están no, así, claro, para vale, nada. No está directo, bueno, y es como, no, es una cosa casual, que yo veo los directos que me gustan cuando me cuadra verlos. Siempre no, estarán los reloaders. Sí. ¿Sabes? Lo mejor de Alex el Capo Show. Ya no. Ya no, pero sí. Ese tema es curioso, la verdad. Porque a mí, o sea, lo mío fue bastante en el sentido de que a mí no me molestaba. O sea, a mí no me molesta en el sentido. O sea, porque la gente se pensaba que a mí me molestaba que la gente ganara dinero o algo así. Digo, no es eso. A mí me siento. Porque soy. Aunque no sé. Soy bastante introvertido. Y me gusta, pues sí, joder, la gente se da cuenta. Es decir, yo casi siempre estoy solo y grabo solo y directo solo, casi siempre. Entonces, me resultaba muy incómodo verme en otros canales. Era algo muy, como, no sé, me sentía como, no sé, era muy que raro. Te falta el control, a lo mejor. Se entiende. De qué contenido tuyo pones fuera. Sí, entonces, ya está, es que no pasó absolutamente nada. La gente se cree que por algún motivo yo y yo, Juan, nos llevamos fatal o algo así, y para nada. De hecho, o sea, literalmente nada. Eso pasó hace como 5, 6, 7 años. Y ya está. Literalmente hace un año o así creo que estuvimos justo en una promo de no sé qué y estuvimos hablando un rato y ya, sin más. Simplemente yo lo dije, a mí me molesta en el sentido de que no me gusta porque me siento incómodo y ya está. Nada más, ya está, a mí me da igual. Si es que me importa tres mierdas si yo vivo en mi burbuja, pero la gente hace... La gente hace montañas de la cosa más ridícula del mundo, ¿sabes? No pilien. Yo quiero añadir, Casio, pínchame la cámara. Yo quiero añadir... Juan, ¿qué? ¿Dónde estás hoy, rata de mierda? ¿Eh? ¿Tú eres tú te crees que eres el pregonero de este programa para que estés por ahí dando por culo a la misma hora? Ya te voy a enganchar yo, rata. Me va a pegar en la cabeza esa de marciano que me llevas. Teme la vieja sangre, Juan. No sé si estás enterado, Alex, que justo está Ibai con Illo Juan. Claro. Ah, sí, me la han puesto por Twitter. Claro, sí. Justo. Oye, casualidad. Porque además tenía que ser el jueves pasado, pero salió Isaac, o sea que el destino ha querido que sea hoy. Sí. Claro, ahora tenemos enemigo en común, así que no pasa nada. Las armas. Alex, si volvieses a nacer, ¿volverías a escoger la vida de streamer? Sí, porque se paga muy bien, claro. Tiene sentido. O sea, jodido. Te mando un cerveza a casa. Sí, sí, no, claro, bastante. Se está tranquilo. ¿Cuál es? Yo te tengo visto. Me voy a retirar pronto, eso sí. Claro, yo te tengo visto hablando alguna vez sobre pensar en jubilarte y hablando en general sobre la carga que supone esta vida, lo rápido que quema. ¿Estás pensando ya en la jubilación? ¿O te lo ves como algo a medio corto plazo? Pero a ver, con suerte a los 40 yo me jubilo, seguramente. Joder. Con suerte sí. Y ya está, sí. Pero a ti no te mola ni siquiera en plan hacer streaming for the lulz. O sea, un poquito. Claro, o sea, no, si cuando digo jubilarme es que a lo mejor a los 40 deje de hacer directo cada día y hago directo pues una vez a la semana o algo así porque me apetezca y ya está. Ahora me apetece también, pero es una sensación un poco extraña de me apetece, pero toca hacerlo. Es como, sí, me gusta, sí. Claro que me gusta. Me lo paso bien. Pero si no fuera mi trabajo, ¿streamearía cada día 5 horas? Pues exacto. Probablemente no. A ver, no me entiendan mal. Me gusta, claro que me gusta, pero es otro rollo, es otros ritmos, es otras exigencias, es medir lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, dónde lo dices.
¿Qué pones en Twitter que no pones? ¿Qué pones en Instagram que no pones? ¿Es que te reconozcan por la calle? ¿Es que hablen de tu pareja sin conocerla? ¿Es que hablen de tus padres? ¿Es que vayan al trabajo de tus padres? ¿Es que te pasen fotos de tu calle? Son muchas cosas, una tras otra, tras otra, tras otra, durante una década que llevo yo ya, que ya pues ya tengo una edad también, ¿sabes? Si tuviera 20 años, pues estaría en un descampado muerto probablemente. Pero que a los 40, con suerte, si todo sigue a este ritmo, yo me retiro más feliz que nadie. También porque mi objetivo en la vida pues no es ser millonario, ¿sabes? Es vivir normal y ya está. Tranquilito, mayor. Claro. Tener para la edición de Aisha, que saca cada 3 años y ya está. ¿Crees que si te hubiera pillado... Rebajado. Si te hubiera pillado esto en vez de ya, pues eso, estudiando, con una edad... Si te llega a pillar en la edad de los piscineros, hubiese muero, visto... Sí, 100%. Si me llega a pillar... Si yo empiezo a subir vídeos con 15 años... Habría hecho portadas de mierda, todo ese tipo de cosas de las que me quejo y odio a muerte, las habría hecho y estaría contento conmigo mismo y está perfecto, porque me creería o asumiría o sentiría que lo estoy haciendo perfecto, porque seguramente mi forma de pensar sería de otra manera y sentiría que mi objetivo en la vida es pues, ser millonario y tener un cochazo y, pues no sé, ser mi propio jefe y ese tipo de tonterías. Pero me pilló con 23, había trabajado ya varios veranos para pagarme la carrera, tenía que, ¿sabes? O sea, me costaba llegar a fin de mes, tenía que elegir entre poner gasolina o fumar, ese tipo de cosas que... Elección difícil, ¿eh? Elección difícil. Que te curten, joder, y cómo fumaba pero iba andando, eso. Entonces, ese tipo de cosas pues te curten y claro, luego de repente pues, joder, ver las cosas de otra manera, claro. Ya, siempre lo tengo hablado con Mangel. Lo decimos muchas veces, que el día que hagamos el mejor contenido, ya sea vídeos o streaming, el día que hagamos los mejores directos, el mejor contenido, será el día que no vivamos de esto. El día que no le tenemos para vivir, haremos el contenido. Igual ya pasó. Igual ya pasó, que es la movida. Puede ser. Que no sé si os pasa, en plan como que después, no previo, porque previo. Ojalá, claro, ya lo veremos. Que no te gustaría de ningún tipo de forma seguir relacionada con el audiovisual. Yo qué sé, te llama mañana Netflix, dice, hola Alex, tal, vamos a empezar a hacer las... Necesitamos un Gerald de Rivia. Vamos a empezar a hacer las series de Sanderson y que te queremos coger como storyteller. O sea, ¿no te gustaría estar relacionado de ningún tipo de forma con el audiovisual? No es que no me gustaría estar relacionado, sí me gustaría, pero yo no tengo ese background, ¿sabes? O sea, no me sentiría cómodo. Por ejemplo, a mí en todos estos años, y a vosotros también seguramente, os han dicho de escribir libros y cosas así. Algunos lo habréis hecho, otros no, pero yo no me sentía cómodo porque yo no sé escribir, sinceramente. No es algo que se me dé bien, creo. O sea, síndrome del impostor. No me sentía cómodo. Sí, bueno, no. Síndrome del impostor puede estar fundamentado también, algo. O sea, no tiene... Síndrome del impostor, no, porque igual que te puedo decir que creo que se me da bien hacer directos, para lo que yo pretendo hacer, te digo que no tengo ni puta de escribir, o sea, a ver las cosas como son. Entonces, no haría un libro, yo personalmente, y tampoco sería, yo qué sé, no haría un guión para una serie de una adaptación de Sanderson, pues de la misma manera que, no sé, no haría otro montón de cosas. De nuevo, porque mi objetivo no es agarrarme con clavos a este mundillo. Mi objetivo es, de momento, ser feliz, ganar lo suficiente para retirarme y ya está. Pero está, es que claro, eso, yo, claro, el gusanillo, eso yo, pero... O sea, te podría llegar a picar el gusanillo. No te digo que te vayan a meter de guionista, pero a lo mejor sí. Pues yo qué sé, o sea, quiero decir, al final este tipo de series como que tienen gente, o sea, como que tienen expertos, por así decir, que pueden explicar un poco, sí. Joder, o sea, pero... ni siquiera eso. Un cameo. Ni de coña, que va. ¿No? ¿Qué va? No. Pero tienes cambio en el Cyberpunk. No. Que va. Sí, bueno, pero no. Pero es que eso fue muy diferente. Porque, por ejemplo, eso hace como... Joder, es que eso fue igual 2 años antes de que saliera. Me dijeron, va, si te apetece, pues envíanos una foto y en algún cartel de por ahí saldrás y ya está. Y dije, pues vale, yo que sé, me hará gracia. Y después resulta que parece que soy el único puto cartel que hay en esa ciudad de mierda. Con y la gente se cree que me han pagado un dineral y literalmente yo envié un email con mis fotos y no supe nada más hasta pues que puse la imagen en Twitter, literalmente, y ya está, y no he sabido nada más al respecto. Como ni, que envía... ni he cobrado nada ni nada, ¿sabes? Ya ves. O sea, pero nada, o sea, no, ya no te digo ni siquiera una frase, ni siquiera un personaje. Aparecer por detrás, ser un herrero. No lo sé, la verdad. No me gusta por el hecho de que si fuera el caso... Sé que quizá me ofrecerían algo así simplemente por lo que he hecho ahora. No porque lo merezca por sí mismo, sino solo por quien fui. Igual que me han ofrecido hacer otras muchas cosas simplemente, yo qué sé, porque te sigue mucha gente y no porque me la haya ganado, o porque lo merezca, o porque sepa hacerlo, ese tipo de cosas. Entonces, si con 40 tengo el dinero suficiente, yo me retiro y ya está. De nuevo, porque me da un poco igual, ¿sabes? O sea, no necesito...
no necesito mucho, la verdad. Pero, entonces, Darío, o sea, pero suerte, porque Darío, no tú estás haciendo 40 programas a la vez, pero hay gente que no le gusta trabajar. Pero ya yo, está. Yo, Alex, yo lo veo, o sea, siempre te veo como, te he visto como muy in en el hardware, tío. O sea, yo la primera vez que escuché la palabra cherry fue de tu boca. En la DreamHack 2014. ¿Cómo? O sea, yo no sabía qué era eso. Y me explicaste tú qué coño eran los cherry blue, rojos y marrones. No, tengo que decir, no te acordarás. A colección de esto, de todos los teclados custom que he visto, el que le hicieron a Alex, que creo que Renato lo estás usando, me parece de los más bonitos, ¿eh? Tonito Half Life, tonito crema, naranjita Half Life, de los más bonitos. Lo levantaría, visto, ¿eh? Pero es que pesa 4 putos kilos, esta pedazo de mierda, que no tiene ni ñ, por cierto, porque él lo va a decir en el chat. No tiene ñ. Muy bonito, ¿eh? A ver, ASMR, toca, tócalo. Muy bonito, ¿eh? Tócalo. Madre, 1500 euros y no tiene ñ, vete a tomar. Tócame un poquito, tócame un toque. Y todo el tiempo mirando ñ solo por joder. Mira lo que no tiene. ¿Cómo se escucha? Que pareces tonto. Bueno, a ver. No sé si va. No creo que se escuche, o sí, espérate. ¡Oh! ¿Sabes a qué me suena? Créigaseme. Me suena a carne a la piedra. Cuando ya está hecha, que es. ¿Cómo te ha transportado ahí? Tío, fuera de tonterías, son una puta droga los vídeos de montar teclados y tal, sí. Porque luego lo empiezan a tocar. A mí me molan mucho. Tiki, tiki. O sea, justo. No, pero todo, no solo esos, ¿eh? Todos los vídeos de crafting, por ejemplo, a mí me gustan. Yo, joder, para nada, pero hay un canal de YouTube, no me acuerdo del nombre, que es un tío que compra como herramientas. Y le restaura. Oxidadísimas. ¿No? Como prensas y tal, sí, oxidadísimas, sí. Y las restaura y yo sí. Me los trago esos vídeos enteros. Porque es. Creo que es. También nos pasa a todos, supongo, que te gusta ver a alguien que es muy bueno en lo que hace. Sea lo que sea, sea pintar, hacer teclados, arreglar sí. Lo que sea. Es como muy. Es la hostia ver a alguien, joder. Sí, pero en cosas manuales, además, especialmente, ¿no? Como el hecho de restaurar es muy satisfactorio. Y me gusta a mí este, por ejemplo, de gente que limpia piscinas. Parece que parece una gilipollez, pero mirad, es la polla, en verdad. O gente que coge alfombras, os lo juro, parece una lavandería. Pero hay canales de un tío que limpia alfombras, que te coge una alfombra que es un musgo, tío, y le empieza a pasar el cepillo fuerte y acaba siendo preciosa, tío. Te juro que da dopamina, pues, dopamina. Pues voy a recomendar un subreddit que sigo que se llama Power Washing Porn. Que Dios, es la hostia. ¿Lo conoces? Desde la manguera de presión. Sí, literalmente es gente con manguera a presión limpiando azulejos, ladrillos. Es como jugar al The Witness, eso, te lo juro. Te conecta. Es mierda que está incrustada muy fuerte. Que hay que usar agua caliente, estropajo de alambre fuerte. Y se la lleva de una con una manguera. Yo creo que esas cosas. ¡Oh! Esas cosas conectan con el fumado interno, tío. O sea, de verdad, o sea, quiero decir, ese tipo de cosas. O sea, yo a veces la veo. Sin fumar, pero como que es una sensación de. Sí, es una sensación de trance. Hay veces que no, pero es como ese trance. Y joder, la mayoría de gente que conozco que le gusta esos vídeos en algún momento lo ha tenido, o de gente que igualmente, aunque no fume, tiene. El ser fumado en el alma, sí. Espíritu de fumado, alma de fumado. Son como que estos vídeos que dan como gustito verlos, en concreto esa categoría. O sea, esto es el next level. Que digo, me está sonando el móvil, ¿qué coño es esto? Hay alguien que me está haciendo bizums, en vez de donar en Twitch, me está haciendo bizums, primero diciendo, qué guapo es Alejandro, y otro, carreteras. Sí, que gracias, ya, carreteras. Pero tío, debo ser la única persona en toda España que no tiene bizum, por cierto. Soy una abuela de 87 años, no tengo bizum, y mi madre me pide cada puto día que me haga bizum, no tengo, me niego. O sea, ya como actitud, ¿no? Ya que le den por culo, que ya no. O sea, no tengo no ni sé, pero ni bizum, que os jodas. No le veo el uso para mí. Claro, Alex, el cabrón, que cuando quedas con tus colegas y uno pide de comer, te dice, nada, paga tú, luego toco a bizum. Nunca no, llega al bizum. Porque paga él. ¿Cómo odio? No puedo, ¿eh? ¿Cómo odio cuando. Ahora ya no pasa, porque ya tenemos ya una edad. Pero cómo odio cuando vas a comer por ahí y vamos a pagar y alguien dice, no, pero que yo no he comido postre y tú te has pedido una cerveza, vamos a separar la cuenta y a lo mejor hay una diferencia de 1,50€. Yo me cago en tu putísima madre. Estoy de acuerdo. En los ratones. Cuando tienes 18 años, dices, bueno, vale. Claro. Se entiende porque 50 céntimos a lo mejor es. Dependía de la supervivencia. La diferencia entre llegar a casa y no llegar. Claro. Pero hay que romper una lanza. Es como, no tienes un duro, te lo pago yo entero, cállate. O sea, sí, me ha pasado a mí con gente de mi edad, que digo, tío, que te acabas de comprar un paquete de Marlboro, te quieres cagar la boca, me estás negociando 50 de un postre, tío, o sea, eres tonto. O sea, eso sigue pasando, esa mierda sigue pasando, no se cura con la edad. Hombre, hay gente pobre, no. Sí. Sí, la pobreza no se cura con la edad. No. Eso era, no tener amigos pobres, joder. Me cago en 10.
No, pero yo hace ya tiempo que, si no siempre, casi siempre, yo invito. Pago a escote. Yo cojo, se llama así, ¿no? Pagar si hay alguien que dice, no, yo no. Tío, pero que me siento en un restaurante, dice, no, no, yo me pido unas patatas. Mira, me cago en tus muertos. No como contigo. O sea, no, sí como contigo, pero te lo pago yo porque eres un tieso y te lo pago yo y ya está, tío, no pasa nada. Y luego, pero cuando ves, yo sea pobre, me lo pagas tú. ¿No te parece que a veces, porque a mí también me pasa eso, ¿eh? A veces sin querer o queriendo, no sé, es un poco incómodo, pero a mí me pasa a veces con mis amigos, que con mis amigos de toda la vida me refiero, con los de aquí, con los que he crecido y demás. Que a veces doy por hecho, o les digo, he encontrado un restaurante de puta madre, tal, y vamos, y ven la carta, y a lo mejor, joder, pues no son 10 euros del burger, pues igual son 50 euros por persona, y dicen, no, Alejandro, tú eres tonto, ¿sabes? Que no ganamos, ¿sabes? Sí, y se crean situaciones así un poco incómodas, que lo hago sin querer o tal, y es. A veces pasa eso que dices, joder, la verdad es que no lo había pensado siquiera, no se me había pasado por la cabeza que. Sí. Y a mí me pasa con los colegas del puerto también, que muchas veces es como que te autoimpones no la responsabilidad, es como. Que a lo mejor es como debería invitar y a la vez es como te sientes culpable por el hecho de dar por hecho que tienes que invitar. Sí. Es como una doble balanza de, tío, soy el que más gana y sé que ellos lo harían por mí, pero no quiero sentirme tampoco en plan como que es el puto cacique aquí del pueblo. Ya, ¿sabes? Hay una de estas, pero también... ¿Cuál es el punto de equilibrio? Si sale de ti no, y es una cosa que te apetece hacer. No quieres pagar y que piense, no, mira lo que he flipado que está pagando. Claro, exacto. Y a la vez no quieres no pagar y que piense, joder, con lo que gana y no qué invita. Qué puta rata. Y dices, tío, no sé qué hacer, por favor, que alguien me ayude. A mí yo cuando estaba, en plan, tenía 18 años o 19 y me acaba de ir de casa y iba justísimo que flipas para alquiler y tal. Igual íbamos de fiesta y no me podía pedir un cubata, pedía solo un botellín. Y siempre había un amigo mío que me sacaba igual 7 años o 8 y me decía, yo te lo pago, pum, tal. Y al principio me negaba y decía que no. Pero llegó al final, sí, en plan como que me enseñó y me dijo, tú acéptalo porque esto sale de mí, yo te lo quiero comprar para que te lo pases bien tal, claro. Y no te preocupes porque tú ahora no tienes dinero, pero ya después en adelante lo tendrás y ya serás tú el que invite y el ciclo de la vida. Bueno, porque siempre y ya está. Porque al final el dinero es una mierda, pero está bien compartirlo. Entonces, tío, está bien, ¿sabes? Que también hay que aprender como a aceptar. Si un amigo sale de él y te dice, yo te invito, no sé qué, como aceptarlo. ¿Sabes? Que no es tampoco para. Eso es lo que a veces te siente raro cuando se crea esa dinámica. Vamos, si ninguno aquí somos de la Forbes, no somos el Club Bilderberg. Pero es raro cuando se crea esa dinámica, porque yo he estado más tiempo de vida sin pasta que con pasta, y es raro cuando se crea esa dinámica de ser de repente grupo de amigos de toda la vida, ser el que más posibilidades tiene, y es como, no sé. A mí se me hace raro también. A mí se me hace más raro también. Para lo poco que quedo, coño, déjame invitarte por lo menos. Y además que yo soy un hijo de puta. Cojo y me voy a un restaurante de 30 euros por barba. Y es como, hermano, te has pasado. Yo digo, pues te lo pago yo entero. Da igual, tío, me voy a quedar pobre porque invito mucho. Yo la verdad que invito mucho. Pero, tío, ¿qué más da? Yo peco mucho de eso también, de invitar un montón. A los que son amigos míos de toda la vida y tal, sí que peco de, vamos a este restaurante y yo pago. Pero eso está bien, en plan, porque si pensamos igual. Pasar bien y... Igual pensamos, ¿tenemos más o es que tal? Es eso, no pasa nada. O no nos es tan esfuerzo o lo que sea y sale de nosotros porque hay gente que queremos, le invitamos, ya está. ¿Qué tenemos aquí? ¡Sabe mi madre! ¡Maestra! Vamos a sincronizarnos. ¿Tienes alguna ahí? Vamos a sincronizarnos. Coge la maestra. Espera. Maestra. Doble lúpulo. La maestra. Aquí empieza la sección más... La maestra de inglés. De los que va a haber. De... Hold my beer by mouth. Agárrame esta, por favor. Escucha, doble lúpulo. Es tostadita. Es mi favorita la tostadita, ¿eh? Ah, son diferentes. No es broma, ¿eh? Esa es. Ahí que estamos. A buscar. Presente sus armas. También no es esa, madre. Había abierto barrica, pero está buena. Vale, espera, pues vamos barrica. Todos a una, ¿no? Son las tres, vamos, guapas, ¿no? Barrica. ¿O qué? No. O sea, ¿qué es? Doble lúpulo, dunkel y espera, pues una barrica. Quiero sincronizarme con el capo. Yo quiero una barrica también. Se va a beber, esto se va a ver, no te preocupes. Está rica, yo. Está la barrica también, porfa. Sí. Está tengo una cosa. Tengo una anécdota con la cerveza de barrica de Mau esta. Me la llevé en el chaquetón, en Formigal. Me la llevé en el chaquetón, la hinqué en la nieve y en mitad de la pista de esquí. Esto es una maravilla. Es verdad, es cierto. Increíble. Y recuerdo que tú y yo dijimos, guau, qué buenas vistas. Vamos a echar un conetillo y una cerveza. Y miramos para abajo, vimos la cuesta y dijimos, no. No, mejor. No, mejor cuando lleguemos. No es buena idea. No es buena idea. Vale, en fin, dame esto, eso. Vamos con barrica. Estamos como ansioso, ¿eh? No, claro, porque está en la cata. No, pero que yo quiero beber esta también. Bueno, tráemela si me la bebo las dos. ¿Vamos a probar todos a una? Sí. Venga, vale. Ah, vale. Come, abre. ¿Otra barrica ahí?
No sé si hay más. Sí, sí, tiene que haber más. Me no hay más. Vamos a ir todos a una para me todos agobiado. Sentir la sensación. Todos a una. Lo que vamos a hacer es. ¿Cómo sigue, Darío? Ahora vendrá la criatura, ¿vale? Espérate, no la abres ahora, que vamos a abrir la otra. Te rompo la mano. Verdad, perdón. Eso. No, que se me había olvidado. Te lo juro por Dios que lo que, igual, te juro por Dios que lo que acaba de pasar es que se me había olvidado que había que cambiarla. Iba a abrirla como si fuese la barrica, que se me había olvidado. Vale, ya está, ya está. Pues nada, te quedas con esa porque no hay más. Te lo juro. Que me pasa eso todo el rato. Una cosa de hace 5 segundos y se me había olvidado. Ya está. ¿Alguien ha dicho todos a una? Sí, Darío 5 veces lo ha Darío dicho. 5 veces. Ah, vale, vale, sí, vale, vale. Está el déficit hoy, pero es que temblando, está, ¿eh? Que lo siento. Vale, a ver, lo que vamos a hacer es primero, ahora vendrá la criatura, no preocuparse. Sí. Vale, pero primero vamos a intentar ver con un traguito de la barrica a qué videojuego, a qué momento, en qué videojuego nos recuerda esto. Ojo. ¿Quién quiere empezar? Eso. Vale, 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 empieza. Buena idea, ¿eh? Empieza Germán. Me gusta. Uncharted 2 cuando salen los zombies. Es en el 1. Es en el 1, gilipollas. Pero si saliese en el 2 sería esta. Vale. A ver, venga, voy. Jackass Daxter, ¿eh? Esto es ¡Jackass Daxter! Jackass Daxter 2. Esta cerveza de Naughty Dog, ¿eh? Esta barrica sí, sí, esto, en Naughty Dog. Naughty Dog. Sí, sí, sí. Sale Johnny Knoxville ahí con el puto. Sí, sí. Es el señor ese que va en una silla de ruedas que flota. Voy a ver yo. Jackass Daxter. Yo no tengo, me cago en mi vieja. Toma, dale. Vale. Ton 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 ton. Como diga Civilization, le mato. Age of Empires. Joder, es una normal. Age of Empires 2. Bizantinos. Imperio Cuzco, ¿eh? Me ha venido. Cuzco un emperador en el cole. Me ha venido. A ver, Chuso, venga. Bizantinos. Abuelo, claro, es que me ha vestido de sumiller. Es verdad. Mira, muy bien, muy bien. Sí, coctelero, sí. Coctelero, coctelero. Mira. Tomando el listerino por la mañana. Si soy medio anfibio, yo. A ver. Sabe así como a fruto del Edén. Asesino de Credo. Asesino Credo. El uno, además. Es verdad. Nos vamos para la Oriente. En Damasco, cerveza Damasco, ¿eh? Tú. Y está riquísimo, ¿eh? A ver, Alex. Bueno, voy a asumir que es la primera vez que la pruebo, aunque ahí, concéntrate. Diría LOL, porque no soy incapaz de separar el LOL de la cerveza, pero. Mau, borra. Pero, porque eso me trae muchos pensamientos negativos. Recuerdo beber cerveza jugando a Minecraft, porque tengo que decir Minecraft, estoy obligado. Ah. Antes de empezar a grabar, cuando. Sí, por ahí, por 2011, 2012. Que antes de empezar a grabar, me acuerdo de estar bebiendo cerveza. Yo solo en el PC, grabando, jugando por la mina y eso. Y claro, a mí se me asocia el Minecraft. Entonces yo, diamantes, momento gamer. Qué palabra, por cierto. Momento gamer. Barrica lista, minorías odiadas. Cuando ha dicho. Me refiero al chat y en general a internet. Habéis destruido esa puta palabra. Era bonita en algún momento esa palabra. Es verdad. La habéis destruido entre todos. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Tío, poco se habla de tus putas granjas en el momento cuando tú estuviste ahí dándole caña. Increíble. Y quiero verte. De verdad, estoy esperando a que salga el wifi este nuevo. Para ver qué coño haces con eso. ¿Qué? El wifi nuevo. Sí, sí. El wifi 2. No, coño, el Redstone. Ahora hay unas cosas que se accionan por ruido. ¿No has visto eso nuevo? O sea, es como un nuevo objeto que sale en las profundidades, que hace sinergia con un enemigo nuevo que es ciego. Es que yo pero no. Cuando tú vas andando, activa no unos sensores rich, y eso es lo que hace que el enemigo te localice. Lo he visto. ¿Qué pasa? Sí. Que tú ese bloque lo puedes minar y es como una especie de Redstone wifi. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, una puerta o unos pistones en los que tú vas andando y simplemente por el ruido de andar ya se abren las puertas. Minecraft, el puto ha llegado. Las granjas que se pueden hacer con eso. Ha llegado el Bluetooth a Minecraft. Sí, sí, es sí. Eso. Acaba de llegar el Bluetooth ahora, sí. ¿Cuándo sales, tío? ¿Tú sabes? Eso es la nueva actualización, la de montañas y cuevas, que en principio sale en verano. O sea, ya están las snapshots. Pero sí. En principio sale en verano. Pero sí, es un poco lo que dices. Va a ser un poco eso, resto a distancia. Ya se podía hacer un poco usando algunos bugs del juego y demás. Pero se va a poder hacer oficialmente ya. Buah. Y a ver qué pasa, no sé. Yo tengo ganas, la verdad. Porque se ven muy guapas, ¿eh? Las cuevas y montañas. Muy, muy guapas. No me acostumbro. Cada vez que me giro, verdadero, cada vez que me giro me asusto, tío. Te lo juro, tío. Hay mucho. Es que no sé. Hay tantos memes alrededor de Minecraft. Y tanta tontería y demás que la entiendo. Porque, joder, es graciosa.
Pero coño, que joder, que es un buen videojuego, joder. Que me hace, coño, que parece que es una broma y demás, pero que es la hostia, Minecraft. ¿Cuántos años tiene Minecraft ya? ¿Qué año salió? ¿2010? ¿11? Tiene como 10 años. 11. Creo que cumple 11 este año, creo, o 12, no lo sé. Joder. O sea, Minecraft es, hands down, el mejor juego de la década. A mí es justo lo que iba a decir, el juego de la década, vaya. ¿Estás de acuerdo? No me gusta tanto, pero sí, creo que no. Quizá el mejor no, o sí, eso depende del gusto, pero el más influyente probablemente, porque trajo los indies al frente, o sea, fue uno de los juegos que posicionó a los indies de cara a las grandes empresas. Lo compró Microsoft y eso ya provocó otra serie de cosas. Y justo por esa época llegó el X-Life Arcade con un montón de juegos. Y, en fin, o sea, fue un juego muy, muy influyente a todos los sentidos. Terraria, que también apareció por aquella época. Sí, sí. Influenciado también por todo aquello. Hace poco fue el juego... Ha subido al juego mejor valorado de Steam y ha vendido 25 millones de copias. Es decir, fue un juego súper, súper influyente. Sí, Fortnite, sí, en parte, todo... existe por Minecraft, por ejemplo. Es otro de esos juegos que, en parte... bebe un poco de aquello, como tantos otros. Entonces, como bueno o malo, ya podemos discutirlo, pero influyente creo que no hay mucha discusión al respecto. Que además ha calado súper hondo como en un montón de capas de la sociedad y de la cultura, además, y de todo, ¿sabes? Lo que me mola del Minecraft es que es aplicable a nivel educativo, increíble. O sea, a nivel creativo, juego, mucho también, sí. Además, que a los niños se lo pones. Tío, hace poco descubrí un canal que era en plan de creación de casas de Minecraft, pero como muy sencillo, en plan crear una casa... De crear una casa submarina, en plan nada loco, nada en plan el Rich menos 13, era como algo sencillo, pero que lo hacía muy estético y muy bonito, tío. De repente hacía una casa que era como una burbuja dentro del mar, ¿sabes? Qué guapo. O una casa normal con establo, una casa típica, en plan casa de pues os habéis visto lo que está haciendo. Era precioso, tío. ¿Habéis visto lo que está haciendo el Visa, que lleva 2 años? ¿Tú lo has visto? El pueblo, ¿no? Es una locura, tío. Tengo acceso a ese servidor y me voy metiendo de vez en cuando a ver qué coño ha hecho. El otro día, o sea, hace como un mes, lleva como 2 años en un servidor haciendo catedrales gigantes, un servidor entero precioso con las luces y el ray y todo tal, con los mods y tal. El otro día entré y literal que me dio un estandarazo. Me puse a llorar, de lo bonito que era. Sí. Llorando a las 3 de la mañana, medio fumado en mi casa, llorando viendo el stream del Visa en mi casa, es te verdad, lo juro, me quedé loco perdido. Increíble, ir a ver al Visa, que es muy loco, A nivel de la versión dicho, de... No, Didi. Que habías dicho que es, en cuanto a la influencia, está claro. Yo creo que mejor ya no. A ver, sí, el mejor para cada uno es algo totalmente subjetivo. El FIFA. Pero el mejor. ¡Furbo! El FIFA. Pero sí que es cierto que el mejor, o sea, el mejor también es por muchas cosas, entre otras, la influencia. Pero quedándonos solo con influencia, en el top 3 de influyentes de la última década, yo creo que. Primero, Minecraft, sin duda. Segundo, probablemente los Soulsborne, ¿no? O sea. ¡Oye! El GTA V. Así es. GTA V. GTA, chuparla en Marvel, ya vise, me da igual. Saquea. O sea, el Dark Souls influencia, por mucho que duela a los gamers pros, no super gamers, están en el puesto 10. El GTA V sigue siendo el juego más vendido de la historia a día de hoy. Vale. El GTA ha sido influyente, ha calado y tal, pero depende de qué términos hablemos, pero no es tan buen juego, ¿sabes? ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? Alex, ¿qué valores el 4? Momento, el 4 le gana. Alex habla. El 4 le gana. Segundo juego después de Minecraft. No es mala idea el tema de los Soulsborne, ¿eh? Porque no es tanto por juegos derivados directamente y copias exactas como juegos que dices, joder, es que esto se nota que han intentado hacer un Dark Souls y no ha salido. Pero ves influencias de los Souls en juegos como Hollow Knight, que no tiene nada que ver realmente. Ves tantas cosas que dices, joder, es que este juego ha calado, pero en diseño de niveles, en cosas de la cámara, en el combate, en las animaciones, en tiempos del combate, en cómo posicionar a los enemigos en el mapa, en cómo... Es que en la filosofía juego de desarrollo, que es, sí. Claro, si hablamos y que de es una cosa única, claro, y que no si habían hecho antes. En la propia industria, claro, pues es muy probable. ¿El GTA V qué propone? Cultural. Es probable, pero al final... Nuevo. Claro, te digo dentro de la industria. En claro. jugadores, en influencia fuera, a la gente que consume contenido, el GTA... ¿Pero qué lo quiere? ¿Medir en ventas? ¿El mejor juego? ¿El LoL gana? En influencia. Joder. LOL, por supuesto, también. Sí, está ahí. Es verdad lo que dice Alex. Y realmente tiene que estar por influencia. Sí. Claro, es el mejor juego de la década. El segundo mejor. Pues no, está ni cerca, vamos. Lo que decía, GTA V. Ni el GTA ni el LOL. El online. Ninguno. ¿Cómo que no? Yo creo que sí. ¿Cuál es el criterio para cuál? Es que no hay un criterio objetivo para que juegues el mejor. Es que... Ya, pero por eso no, es un debate eso, complejo. Vale, vamos a ver. El enunciado que le he dado a esto es influencia. ¿Influencia dentro de la industria o influencia a nivel cultural? Dentro de la industria. Quiero decir, si es dentro de la industria. Dark Souls ha influido en
Among Us. En juegos, sí, tío. En franquicias que tienen 30 años, tío. Ya, bueno. O sea, no, Dark Souls ha influido en Zelda. Dentro de la industria, sí, porque te puedes ver charlas de la Game Developer Conference y demás, que son charlas específicas de desarrolladores hablando de su juego. Y te lo juro, que parece mentira, ¿eh? Pero que el 90% mencionan a Dark Souls por algún sitio. Ya. Es increíble, sí, ¿eh? Pero sí, sí. En cualquier cosa que no te ves ni venir, o sea. Por lo menos dentro de la industria. Otra cosa es que tú como jugador lo sientas más o menos. Lo percibas, pero, sí. Pero que hay una influencia, pero profundísima. Y juegos como Ico, Shadow of the Colossus también, los juegos de ese tío, sí, también tienen muchísima influencia en, en desarrolladores, que igual no se ve tanto luego en el producto final, pero los Souls han sido muy importantes. El LOL sí que creo que es uno de los juegos más importantes de cara a los eSports, desde luego. Sí, claro, sí, al terreno, a la parte deportiva. Que es obviamente estaba antes el Counter y StarCraft y demás, pero el LoL, lo que ha hecho el LoL, y ojo, que el LoL lleva 10 años, más de 10 años, y sigue estando top 1, top 2, y las copias de este, como el Arena of Valor, que lo hace Tencent y demás, y es de móvil, no deja de ser una copia del LoL hecha por la misma empresa al final. Y hace, creo que, justo he visto la noticia esta mañana, el Arena of Valor es el juego que más ha recaudado en 2020. Un juego de móvil que es una copia del LoL. Y es el juego que más ha recaudado de todo 2020. Y ni tú lo juegas, ni yo lo juego, ni lo juegan. Ni conozco a nadie que juegue. Por allí por... Claro, porque se juega en China. Hoy en noche de Free Fire, no conozco a nadie. Es que es verdad, o sea, por ejemplo, el Free Fire y el PUBG, Roblox, tío. Todo se viene el PUBG que viene a su vez del arma. O sea, ¿viste Alex lo de Roblox cuando salió a bolsa? Que, o sea, joder, que se me pega un derrame cerebral, sí. O sea, ¿Cuánto fue? ¿Cuántos billions? No fue? Lo sé. Una puta locura. O sea, una puta locura. Y yo no he jugado. No es que no haya jugado. Es que me dicen, ¿qué es Roblox? Y digo, un meme. ¿Sí? Yo lo que puse en Twitter. Yo pensaba y estaba convencido. Y yo estoy, entre comillas, relativamente informado. Relativamente. O sea, estoy un poco dentro de esta industria. Y yo te lo juro que pensaba que el Roblox era un meme. Pues no. Resulta que no es un meme. O sea que. Que hay developers serios que dejaron su trabajo en Ubisoft, en EA y demás, en la industria y tal, y se pusieron a hacer minijuegos en Roblox, es que y viven de ello. La cosa de Roblox es que tiene, hasta donde yo sé, tiene como una especie de código abierto. Entonces tú dentro de Roblox puedes jugar desde un juego de rol hasta carreras, un shooter, También hacen como unos oídos sordos y es los tres monitos sobre el copyright. Sí, claro. Porque es un poco, haced lo que queráis, yo lo miro. Bastante claro, Roblox es realmente como si fuera Unity, en plan, te damos el motor, las herramientas y luego ya lo que tú hagas es cosa tuya. Oye, ¿cómo va el Dreams? Tío, hostia, hace mucho que no... El Dreams ha sido un poco... El Dreams ha sido un poco... No diría un fracaso, porque no lo creo, pero Media Molecule vino muy fuerte de Little Big Planet y demás, y luego se puso con el Dreams, que, joder, del Dreams se hablaba, que igual sí, sí. Se acuerda... No me sale, tío. El no-hitter, no me sale su nombre. El no-hitter. No se acuerda de mi nombre. Chuso y eso y el no-hitter. Tú, no-hitter. Si ha jugado conmigo al LOL esta tarde, hijo de puta. Hace 2 horas, además, pero voy un poco del revés, ¿vale? La cosa. El puto no-hitter. La cosa, del Dreams, tú te acordarás, porque estabas por ahí, creo que eras periodista en aquel entonces. Sí, estaba en prensa, de hecho, sí, sí. O sea, del Dreams se venía hablando, pero muchísimo, y... Pasó como que desapareció de la boca de todo el mundo y luego reapareció como herramienta para crear y demás. Tío, es que es una cosa muy, pena, muy, muy complicada como de comercializar. En plan, sí. El Dreams es una locura, es una herramienta para brutal, de desarrollo brutal. Increíble. Es como ¿tienes, convierte todas las cosas... De profundidad como para ser realmente es súper profundo y además es accesible, pero también son... Tienes que... No es un juego, ¿sabes? Es una herramienta. Es como... Es más accesible, pero... No deja de ser. Sí, algo para crear. Aprender para un disfrutar. Unity. Es un lienzo en blanco. Demasiado blanco. Sí, tienes que atender a mucha clase, ¿sabes? Es de un tío que estaba haciendo el juego de Avatar, del anime, del Airbender. Y llevaba haciéndolo desde que salió el juego. Y a día de hoy no está terminado aún. Y se veía guapo, en verdad, lo que había, ¿eh? O sea, yo creo que lo que le ha pasado al Dreams es que salió a final de generación. Y es una putada porque justo ahora se va a quedar atrás. ¿Verdad? Y yo de verdad le he echado muchas horas porque es el perfecto juego de. Y sofá. De verdad, increíble. Y ver qué te encuentras, ¿no? Es un universo, ¿eh? Ver qué te encuentras, sí. Hay un men que ha hecho la intro del Fallout, que es el Fallout. Es increíble. Es una barbaridad. Y no solo para juegos, un tío para ha hecho el Super Meat Boy dentro del Dreams. Y dices tú, ¡estás loco! O sea, muchas cosas, tío, muchas cosas. No sé, oye, un momento, que estamos en la sección de Hold My Beer y deberíamos empezar La Criatura, ¿no creen? Con música de La Criatura.
Con música de la criatura. Con música de Para pegarte un poco lo que es la criatura, Alex. La Uy, tengo mucha es... gana de esto, eh. La movida es, tú tienes que decidir el superhéroe videojugabilístico perfecto. Que consiste en decidir su cabecita, o sea, la mentalidad, su cerebro, la inteligencia. La ideología, si eres de derecha o de izquierda. Todo lo que conlleva ser ese personaje, eso en la cabeza. ¿A quién vota? Por otro lado, el alma, el corazón, lo que siente, lo que a lo que cree que pertenece, su camino en la vida, el pechito, bueno, su fuerza también, su voluntad. Todo, ese es el pechito. Las piernas, el motor, el tractor, su velocidad, por donde voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa. Y luego los brazos, la fuerza, todo eso de un personaje distinto y un arma que tenga ese personaje. Entonces vamos a empezar por la cabeza. La cabeza de Pedro Sánchez. Casio, pon música de quimeras. Joder, pero tenía que haber preparado esto. Esto es lo que te salga del alma. Es bonito, bonito. Para que, tiene que lo tengas en mente mientras vas diciendo. Al final lo vamos a ver. Se está claro. Gestando, hay una probeta y se está gestando en directo mientras lo hablas. La cabeza de Isaac. ¡Oh! Pero es muy llorón. Es un llorón, ¿no? ¡Vive el zamp, ¡Vive el zamp en el chat! A la llorería, ¿no? Vamos paso por paso. Es un niño con un abuso serio por parte de sus padres. Mucho trauma. Somos todos. Isaac, somos todos. Está traumado, pero coño, con el trauma nace la supervivencia y las ganas de true. ¿Sabes? True. De luchar. El pecho de Kratos, ¿vale? El pecho de Kratos no había salido. Espera, a ver, la verdad que cabeza de Isaac es muy fácil para Casio, o sea, Casio es la herramienta, ya la tiene. Creo que hay varios pechos de... ¿Hay brazos de Kratos o pechos? Hay brazos de Kratos y pechos de Kratos. Es que Kratos es jugoso, Es que Kratos es un personaje... A mí, el Kratos que me gusta es el de Joaquín Reyes, ¿eh? Es mi Kratos favorito. ¿El pecho de qué Kratos? Yo estaba pensando eso también. Claro. Diría del nuevo, porque como tiene las cicatrices del cuando le clava la espada del Olimpo del tercero, o sea, es un Kratos curtido ya, que ha tenido hijos y sabe un poco de qué va el tema. Me voy a rejugar el God of War este, ¿eh? ¿Qué juegazo? Yo lo voy a rejugar, porque ahora está en Play 5 a 60 FPS y... Sí. ¡Ojo! Ya lo han sacado, ¿no? Ya lo han actualizado. El momento perfecto. Sí, es gratis, sí. Bueno, voy a rejugar 100%. Todavía no me he comprado la Play. Es que me paso. No, te lo juro, paso de estar... No te preocupes. Hombre, ¿puedes? Claro, tampoco es que esa es la pregunta. ¿Puedes? Porque yo estoy intentando comprarla y soy incapaz también. ¿Qué? O sea, pero me quiero comprar otra y no puedo. O sea, puedes, pero tienes que estar muy pendiente. Tienes que estar con el Telegram, con el MediaMarkt abierto, con el PC.com, con el lo que tengo que de turno, haciendo F5 justo cuando haya. Yo se la compré, y no tengo tiempo, se la compré a un suscriptor el día que salió por 100 euros más de lo que costaba. O sea, alguien estúpido y el mayor acto de ser un fanboy de mierda que he visto en mi vida. El día de salida, respeta. Vendértela por 100. No, tío. Porque 100 son pocos. Eres tonto. Compró dos. La tenía para venderla. ¿Sabes lo peor? Que está jugando. Porque yo la tengo y me jugué el Demon Souls. Claro, esa es la movida. ¿Para qué? A ver si sale el Ratchet y tal y... Bueno, pero mola jugar juegos de Play 4. Me he instalado otra vez el Ghost of Tsushima, que en Play 4 era 60, horroroso. 60. En Play 4 no se podía jugar y en la Play 5 no me está pareciendo mal, ¿eh? Vale, ya tenemos el body. Dime, ¿la pierna o los brazos? Las piernas. Con las piernas, imagínate, no solo la velocidad, sino también por otras capacidades, como puede ser el salto, el sigilo. Tampoco hay muchas más en las piernas realmente. Pues no. Las piernas de Hollow Knight. ¡Ojo! ¿Por qué? Escucha. Piernitas, pero que patitas, patitas. Va a poder con el pecho de Kratos. Son patitas chiquitas, pero le permiten doble salto. ¿Verdad? Le permiten dash. ¿Verdad? Dash oscuro, cuidado, que eso permite. Tiene frames de invulnerabilidad, que eso es importante. A ver. Te pasaste el culo de Kratos, ¿no? El culo de Kratos. Claro, culo de Kratos o de polilla. ¿Te pasaste al 100% el Hollow Knight? No me saqué el platino, porque requiere pasártelo sin morir y tal, pero me hice todo. Me hice el Path of Pain y el White Palace y todo eso. Sí me lo y hice, todos los DLC, ¿no? Sí. Te hiciste lo del museo y todo. Me parece muy difícil, ¿eh? Es bastante complicado, sí. O sea, poca broma. Sí, sí. Yo te diría que es el Metroidvania posiblemente que más me ha molado, ¿eh? Sí. A mí no me parece el mejor, yo no lo he acabado. Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito.
Castlevania Symphony of the Night es una putísima mierda al lado de Hollow Knight. Así de claro te lo digo. Hollow Knight le pega 55 repasos a Symphony of the Night y al Metroid Prime, pero puestos juntos, pegados con celo. Le pega 7 vueltas. A mí lo que me pasa es que el diseño de mapas este de esta no puedes entrar porque esta es una llave que está en otro punto, lo tolero en 3 dimensiones. En un Resident Evil lo tolero. Pero un juego en 2D, ese diseño de mapas a mí... ¡Ah! No. Pero ¿sabes? Es el Metroidvania clásico, bueno, de toda la vida. Hace poco hay un tío que ha encontrado la forma de hacer un speedrun para pasar... Más rápido. Sí, o sea, justo hay una... Y es un chino que tiene 15 años, la madre que lo parió. O sea, el pavo ha hecho un speedrun que le ha pasado a todo el mundo por la cara. Todo se ha llevado 3 años speedrunner matándose a hacer cálculos y ha venido el tío este de la nada y les ha pasado a todos la mano por la cara y ha dicho, no, esta ruta es mejor porque me sale a mí de la polla. Y es mejor que todas las rutas, la mejor con diferencia, hace como 2 meses o así. Sí, es que brutal, justo vi la movida de cómo habían conseguido y es que, tío, en el mundo de speedrun, el rollo de ir al frame justo para que... O sea, la movida era, tenías que hacerte daño para que te sacase que te rellenase la movida de alma, porque en el Hollow Knight, para la gente que no esté ubicada, el alma es lo que usas para hacer como el poder que tiras, tiras cosas. También, ¿no? Entonces, cada vez que pegas un ataque, se te rellena el medidor de alma. Entonces, tenías que entrar a una de las zonas, o sea, para que hagáis una idea, los Metroidvania van por pantallas. Cambias de pantalla y vas de un sitio a otro. Entonces, lo que tenías... es que es muy complicado de explicar, la verdad. Que me he agobiado. He dicho, bueno, es que es muy complicado de explicar porque tengo que explicar tantos conceptos. Mira, en fin, que hay un chino que es la puta hostia, hermano. Es la puta hostia. Muy bien, al caballo. Que es un puto máquina. En el mundo de la speedrun es la polla porque hay gente que hay como asociaciones, igual que hay asociaciones que tú vas a fumar porros, hay asociaciones de arqueólogos del speedrun que... Hay gente que se dedica a pasan tiempo a diario en buscar grietas en el diseño y en la programación para encontrar errores para poder hacer speedrun literal. En plan, es increíble. Al Distortion, creo que se llama en Twitch, que es este tío que tiene de avatar, creo que se llama Distortion, tiene que matar el fantasma de Mario, que es el fantasma rojo con la máscara blanca por encima. Bueno, tiene que hacer speedrun en Twitch. El cabrón había instalado un mod para el Sekiro que te dejaba ver las paredes en plan como en colores, como en el motor de diseño 3D. En plan, donde hay una pared invisible te lo marca como en rojo, ¿sabes? Vale. Y tal. Y el tío estuvo a ver a lo mejor hora y media de streaming en el boss este que es el caballo, el Geobus, sí. Sí. El tío es cuando te llega el boss, te sudas del boss, te vas contra un árbol, haces doble salto y si lo haces frame perfect, te metes a través de la pared invisible y avanzas a la siguiente zona del juego. Sí. El tío estuvo, pero hora y media practicando el salto, en plan, y no lo salía. Y ese salto, mierda, cuando ves hacer el run, ese salto te tiene que salir a la primera, o sea, sin dudas. Y en hora y media no le salió. O sea, me parece de esa es la demencia de las speedruns. Son como para llegar a conseguir un world record o algo así y ser el mejor, tienes que hacer de forma precisa un montón de inputs seguidos. Es una puta locura, vaya. Alex, los brazos, la potencia superior, tren superior, la capacidad dáctil. Los brazos, Samus Aran, Metroid Prime. Pero Samus con el traje, entiendo, claro. Hombre, es que si el traje es una pava. Si no es una pava. Es mi madre, literalmente. Es como, no, mira. Pero, si el traje es como si voy yo, que no hago Los brazos de mi madre. Yo voy a decirte. El coño de mi madre. Lo he comentado ya muchas veces. Yo he visto muchísimas horas de contenido de Alex. Probablemente en mi vida, en cosas de ocio, en primer lugar sea. De horas, me refiero. FIFA. Ver fútbol. Luego el enanismo. No, enanismo primero, porque fútbol no hay todos los días. Pueden ser horas combinadas ahí, ¿eh? Pelis, películas, y probablemente en el top 10 está ver Alejandro Die Kappen. Esto lo has dicho siempre, o sea, además, es verdad. Die Kappen. Y los tres, Alexander Die Kappen, y los tres únicos juegos a los que me he enganchado por culpa, fíjate con todo lo que he visto, han sido, ojo, al tejo. Isaac. Bien. Hollow Knight. Bien. Y Stardew Valley. Bien. Todo bien, todo pepino. Bueno, Stardew Valley, lo más parecido a la cocaína que yo me metí. Sí. O sea, me lo hice, me lo hice. Nunca he jugado a Stardew, nunca he jugado. Yo se lo dije a él. Tú llegaste a romper el juego con la semilla esta mágica que tal. Yo tengo el invernadero. Bueno, no rompes porque genera mucho dinero, pero para sacarte el 100% de los logros necesitas plantar un cristo de frutas milenarias y hacer el vino y demás, porque yo me lo hice y, joder, 210 horas, quiero decir. Qué locura, sois como súper completistas, ¿no? En plan, es que, tú, en concreto, Alex, eres súper completista, que a mí me parece una locura, no porque son como juegos, muchas horas. Pero con los juegos que me gustan, o sea, Isaac me lo voy a hacer al 100%, obviamente.
Stardew Valley lo tengo al 100%. Sekiro me saca el platino también. Ole. Hades me hizo el platino. Muy guapo el Hades, ¿eh? Muy guapo. Un juego. Se ha hecho un ojito el Hades hace dos meses. El Hades no me enganchó igual, tío. El Hades, yo me pasé a Hades y dije, me vuelvo al Isaac, ¿sabes? Como que no. Pero a mí, por ejemplo, leí, o sea, y vi mucho hablando de la narrativa de Hades y demás, bastante, que es la hostia y no sé qué. Bueno, yo me salté todas las conversaciones, lo he dicho muchas veces. No sé ni de qué va el juego. Legit, ¿eh? Sí, sí, a mí la historia tampoco me gusta. No mucho. Me interesa, me da igual. No me, me la saltaba, literalmente. No sé de qué va Hades y tengo el platino. O sea, con el platino tengo el 100% de los logros. No, pero mecánicamente es muy divertido, sí, es verdad. Eso, a mí me gusta mucho y Sekiro igual. O sea, no sé ni de qué va el juego todavía. No lo sé. Me saltaba toda la cinemática. Está tan bien diseñado ambos ejemplos que me gusta, mecánicamente es un 10 igual, vaya. Mecánicamente son perfectos. Son increíbles, sí, sí. Cuando se quiere esa mano de acción que se ha hecho nunca. Junto al Bayonetta, igual, es como... Para mí, el mejor juego de acción que se ha hecho nunca es el Prototype 1. Es el mejor juego de acción que se ha hecho nunca. Estás romantizando cuando tenías 14 años y ya está. No hay otro juego. Júgatelo ahora. Sekiro, yo lo hice el platino hace poco y de verdad, a mí me parece el mejor Soulsborne que se ha hecho. Sekiro me parece prácticamente perfecto. No sé cómo lo van a mejorar, sinceramente. Mecánicamente, digo. Mecánicamente Sekiro es el mejor de lejos, además. Sí, sí, lo he disfrutado como un animal. Como un animal. O sea, me parece pero increíble Sekiro. Increíble. La última. Falta una cosa más para terminar el personaje. Te ha dicho Cheto un arma, pero realmente puede ser algo que lleve en las manos. Quiero decir, puede ser un libro, puede ser cualquier orbe mágico, claro. Puede ser un báculo. No tiene por qué ser. Puede ser una puta seta del Mario. O sea, el bufo, lo que sea que lleve el personaje que le haga ser más fuerte. O lo mismo, una puta Kalashnikov y se acaba aquí la explicación. O sea, que tampoco. Estoy mirando, a ver. Está mirando el inventario. Una Mau barrica. Voy a mirar aquí en la armería. No caigo, porque claro, Samus ahora, o sea, quiero decir, ya lleva un arma de ser. Ya llevas un arma al poner los brazos. Claro, ¿no? Le puedes poner misiles a ese arma o que te lo encuentres, ¿sabes? Qué mola, porque está en real life mirando el inventario. Godhead. Por estudios, Alex, el capo puede venir al internet o tener mi. Se pongo para la silla por detrás, ¿eh? Bueno, puede llevar el arma de Sacred Head. La espada de Blasphemous, el juego español, por cierto. Se llama Custodia, creo. Juraría, ¿no? Se llama Juguito andaluz, ¿eh? Juguito desarrollado en Málaga. Qué bonita la Alhambra, coño. Juguito de Cruzcampo, ¿eh? Me ve Cruzcampo el botón de Blasphemous. Es la edición coleccionista. No me acuerdo cómo se llama la espada, pero la espada de Blasphemous. Que la mejoras con sangre y cosas, está bastante fresca. Algún nombre andaluz tendrá. ¿Para ti en el top de juegos españoles Blasphemous? Mea sí, culpa, claro. Dicen que se llama. ¿En el top? Correcto, mea culpa, es verdad. Mea culpa. Seguramente sí, porque los obviamente comandos de Piro Studios estaría también ahí, porque recuerdo dibujarlo, estaba en primero de la ESO o algo así, lo dibujábamos en la mesa, los mapas y demás. Yo igual, tío. Yo con menos años, pero los primeros dibujos que tengo son literalmente. Pero como que menos años, pero como vengo aquí me llamas viejo, pero ¿qué está pasando? O sea, sí, pero comandos. Comandos es una barbaridad de juego. O sea, siempre lo digo, siempre lo repito, comandos es una locura. ¿Y español? Iban a sacar ahora. No es español, comandos. Sí, claro, hombre. Sí. Claro, si sí, no sería coño, lo hizo mi padre, lo hice yo. Sí, el comandos. De hecho, el comandos, a ver, lo recuerdo de jugar en su momento, era pequeño y lo recuerdo muy difícil, pero lo he ido jugando con los años y recuerdo que es complicado el juego, o sea, no es un juego sencillo el comandos. No, es difícil de cojones, pero teníamos dos cosas. Primero, éramos pequeños y no teníamos nada mejor que hacer. Claro. Y teníamos un juego o dos al año, claro. Yo me completé Vagrant Story de la Play 1, que es un juego que está escrito y doblado en inglés antiguo, y yo tenía 10 años y escuchaba inglés, y yo miraba el diccionario y digo, es que no existen estas palabras. Está doblado en inglés antiguo, y yo me lo pasé. Lo intenté jugar hace 5 años y casi me pega un derrame cerebral. No fui capaz. Es como... No fui capaz. Me pasó con lo... Me quise jugar al Maniac Mansion y dije yo, este juego ya no puedo, tío. ¿El? El Maniac Mansion. ¿Sabes lo que es? Es una... El día del tentáculo. Aventura gráfica. El clip. Mira, que va por algo. ¿Qué va por algo? Es complicado jugar eso ahora. ¡Ole! Tiene todo el cabrón, ¿eh? Es como, tiene todas. Son juegos que hoy día... Son click and point. Ya. O sea, que tenían mucho sentido. Izquierda, derecha, llave, puerta. Sí. Claro, entonces tenían mucho sentido en la época que de los 90 a los 2000, que todavía no había capacidad gráfica para tirar juegos así. Y las aventuras gráficas, yo me acuerdo de jugar al Myst y fliparlo. Y decir, hostia, el puto Myst, que lo. Iba por el Myst. Tiene la biblioteca de.
literalmente la biblioteca de Alejandría, vaya. Hostia, ¿hasta dónde podemos estirar esto? Que Alex se gire. ¿Cómo se llamaba? El Monkey Island, el del pirata zombie LeChuck, me flipaba. Que no se siente. Del Team Shaffer, del Team Shaffer y esta peña, los tienes todos igual. Sé que los tengo, pero es que no sé. Está fuera de PC. ¿Cómo de se PC llama el estudio? Esa de allí. Ay, que no me sale. ¿Hasta dónde puedes seguir levantándose? ¿Os acordáis de pequeños cuando jugabais con uranio enriquecido? La vacuna. Qué maravilla. Bueno, pues creo que ya tenemos resultado final de tu obra maestra, de tu criatura. La criatura tiene capo. La criatura, Así que vamos, Casio, mándamela, enséñamela, que la vea todo el mundo. ¡Ole! ¡Oh, la criatura! ¡La criatura! Madre, ¿eh? Porque una manito para la espada y en la otra el Vaticano, ¿eh? ¿Cómo no le va a pegar su madre? Es que, a ver. Bueno, a lo mejor así no le pegaba tanto la madre, ¿eh? A ver si tiene lo que tiene que tener la madre ahora de venir, ¿eh? Yo vengo a la divorciada. De hecho, ahora me toca a mí. De hecho, es el cañón de Samus, la espada de Blasphemous y a la espalda. Las que eran espadas del caos. Pero, sí, venían con el pecho, claro, tremendo. Me gusta jugar nuevo, aquí no las tienes. Es verdad. Es verdad. Bueno, el hacha a lo mejor. Vale. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al ver tu criatura, Alex? Joder, la verdad es que me apetece jugar al juego del que sale este server. Debería estar guay, ¿eh? Podría ser guapo hacer un Metroidvania roguelike. Un puto smash con todos. Ahí, puedes enseñar al resto de criaturas que van para ver, mira, pon la plantel, que se suma el plantel. Ahí va. ¿Cuál te convence más? No sé si entre todas suman los cromosomas necesarios para ejecutar ese juego, pero bueno. Ese Super Smash hondureño, literalmente. Hay uno que está haciendo una T-pose que me genera desconfianza en general, que creo que lleva la cabeza del de Kingdom Hearts, ¿no? Sí, es Sora con el cuerpo de CJ del GTA, con las manos de Mewtwo, con las patas de Mike Wazowski y con una Deagle. Sí. O sea que. Pues ya estaría. Tipo. Míralo. Está tiposeando, o sea, quiero decir eso. Sí, no, pero hay dos. Por ejemplo, el de estar Némesis con el pecho del de. Cuidado el que hizo Jordi Wild, Snake, Master Chief, Doom, Kratos y la espada de Dante de Devil May Cry. Literalmente, masculinidad tóxica. El muñeco Wild, literalmente. El fucking Jordi Wild no podía hacer otra criatura que no fuera eso. Demasiada testosterona, me estoy agobiando. Uf. Maravilloso, bueno, bien. Muy bien. Vamos a probar ahora la doble lúpulo. Ya la estaba dando yo un catado. Es verdad, pero a mí casi, yo que estoy para acabármela. Pero perdone. ¿Tienes el abridor por ahí? Estaba aquí en la mesa, ¿qué ha pasado? ¿Alguien se lo ha guardado? ¿Alguien la ha picado ya? Alguien la ha picado. Pues hospital, alguien la ha picado porque tiene forma de mechero. Cheto, lo tienes ahí. A la del mando. Andale. A ver, vamos a ver. A ver, maestra. Doble lúpulo. Mau, tío, te lo juro que la barrica. Por favor, que estén todos los putos supermercados, tío, porque está rica, es que está rica la barrica. Y esta es la que está, ya la has probado tú, Alex. A ver, puedo hacer el intento de ir a la nevera, claro. Venga. El intento. Por. Venga. Gracias. Va a traer el uranio ahora. Que no te dé vergüenza. Va a traer el uranio. Doble lúpulo, a lo mejor demasiado. No, lúpulo, al parecer. O sea, es que Mau, cuando manda cerveza a tu casa, dice sea. Es verdad que manda. Maestro, es muy bonito. A mí me gusta mucho, me flipa siempre. De siempre me flipa la combinación de este azul así oscuro eléctrico con dorado. Ya se te está mirando. Me parece. Es muy royal, Está entrando royal. Eso es una cosa cromática que casan. Pero, compatibilidad de match en Tinder. ¿Cómo se testea esto? Primero se huele. Claro, tendríamos que hacerlo en un vaso. Primero pis. Somos más de calle. Primero pis, luego hueles. Como tú te la bebas en la plaza, claro, Cheto, se cata y punto y ya. Claro. Es como cuando haces una cata de comida, te dan la sopita esta de menta, que tú para limpiar del paladar. Un sorbete de. Lo que te dan cuando. Sí. Lo del sushi, eso, ¿no? O sea, pero hay jengibre, sorbete. No sopita de menta. Que va a ser jengibre, eso para el asma. Hay sopita de menta, te lo juro que hay. Burundang. Te sí la sopita de menta que tienen las discotecas, ¿no? Entre copa y copa, ¿no? Una cosa que yo he visto en alguna discoteca, ¿tú no habéis visto en la discoteca o en algunos bares que hay como una botella amarilla, como que parece limón, pero tú se lo echas y es una mierda? Yo una vez estuve en una fiesta de Jorge Cremades y un señor con granismo me dio una cheeseburger.
Recuerdo. Esta historia es cierta. Recuerdo. ¿A qué nos evoca esto? Yo ahora un recuerdo, una situación, un lugar. Increíble. Debo decir que no tengo la esa porque solo había metido estas en la nevera. Así que he buscado, pero. Sí, caliente no va. No, bueno, no, vale. No. Lo roleplayemos. Ocarina of Time. Ocarina of Time. El Ocarina of Time. A ver. Pero porque hay que justificarlo un poco, ¿por ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque me ha sabido a Irule por la mañana.